Muy buenas tardes, friquitona. Bienvenidos a un directo más aquí al canal de Otatán Video Game. Estamos a 21 de marzo, jueves ya. Y vamos a continuar con esta aventura tan chula llamada Valiant Hearts, The Great War on the Hand in the Winning the Pit, ¿vale? Muy chula, muy bonita, la narrativa está brutal. Y allí llegamos a la mitad de la aventura. O por lo menos eso creo yo. Al menos. Y hoy vamos a completarlo, vamos a finiquitarlo. La verdad es que llevamos un buen ritmo. Hemos estado anteriormente con el de... ¿cuál fue el anterior que jugamos nosotros aquí? Que también lo completamos en 2 días, creo que fue, si no me equivoco. Y ahora vamos a darle a... Bueno, en realidad, si no me confundo yo, a ver, ¿cuál fue el anterior a este? El Minute of Iceland. Sí, 2 días estuvimos con él también. Más o menos la media, ¿vale? De 4 horas o 5. En mi caso siempre he hecho algo más. Y nada, nos está gustando bastante. Por lo menos a mí y a todos los que habéis estado por aquí en el directo anterior. Y la segunda parte pues vendrá. Le daremos un margen y lo jugaremos también, ¿vale? Así que vamos a cambiar la pantalla ya de jugando. Y nos vamos para adentro, ¿vale? Que ahora... Ahí está. El chat también para yo leerlo. Continuar. No sé si pondrá el porcentaje. 8 de mayo de 1916. El pelotón de Emil partió en una misión para recuperar el fuerte de Douaumont. ¡Hacho! Muy buena tarde, ¿cómo estamos, campeón? Alemana. Vamos a darle una promita al amigo. A ver si está mejor hoy, ¿no? Esto es lo de ayer, ¿vale? Ha vuelto a poner la historia de nuevo. Creo yo, ¿no? ¿Qué tal, Hacho? ¿Cómo te va la vida? ¿Vamos mejorando o qué? Sí, esto es donde se quedó ayer. ¿No? ¿Eh? Exacto. Digo, no voy a decir que al final me quedará más atrás, ¿vale? Vamos con la pala todavía. El protagonista, si no lleva la pala, el cucharón, la pala. Y... vale, por aquí. Hacho, vamos a darle carpetazo ya a este juego hoy. Si Dios quiere y no salen las cosas bien, ¿vale? ¿Qué pelotas pasa aquí, Foro? ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás tú también? Mira, me da a mí que por ahí hay minas o algo, ¿no? Espérate que le vamos a poner otra promita aquí a Foro. Que ahora va a entrar también nuestra moderadora number one in the house. Tengo moderadores number one aquí todos los días, ¿eh? Me está clavando aquí que va a haber ahí algo, ¿no? A ver... Como que mejor ahí no tocar, ¿no? ¿O qué pasa? ¿Vale? Vale. No sé realmente si hay que cavar. A ver, cavar, cava. Pero dice que te puedes morir, ¿no? Obviamente. Entonces no sé qué hacer. Y ya tengo que seguir, ¿vale? Me había quedado bloqueado, ¿vale? No podía pasar. O sea que... Es verdad que te mueres, ¿vale? Que va, al final volveré a ir al médico. Pero tampoco empeoramos. Vale, te has quedado en la línea, ¿no? Te has quedado ahí, te mantienes como estás. Vale, pues se supone que aquí, en este, no mueres. Y me dices que... Vale, a ver qué tenemos aquí. ¿Esto qué es? ¿Cómo que no? Ah, vale. Tendremos que hacer algo antes de llegar ahí. Algo hay que hacer antes, ¿vale? ¿Qué os contáis? ¿Cómo lleváis el jueves? Yo he muerto ya 2 veces, ¿eh? He muerto ya 2 veces. Vale, aquí tenemos uno con la metra. Qué guapo el sol, ¿eh? Está ahí como amaneciendo o algo. Vale, dice que para allá no puede ir. Vale, eso lo sé yo ya. Y obviamente yo tampoco puedo hacer nada aquí. Vamos a volver. O tengo un sueño que no me lo creo. ¿Y eso, Foro? ¿Que ha dormido como el culo hoy o qué? A ver, vamos a ver. Puede ser que yo también he corrido mucho. Y quizás esto se pare. Ahí está, ¿ves? Claro, es que yo corrí mucho. Vale, y ahí igual. ¿Veis? Ahora se parará y le daremos. Y lo peor es que este ahora va a empezar a subir. Este que está allá atrás nuestro, seguro. ¿Ves? Mira cómo viene por ahí. ¡Bercebí! ¿Qué tal? Bienvenido al directo también. Yo ya pensando que mañana es mi último día y vacaciones. ¿Y yo qué dice?
Mañana que pilla tus vacaciones. Sí, pues se merece un celebration de lo grande por aquí, para Hacho. ¿Cuánto tiempo? ¿Medio mes o qué? Como tengo siempre el sueño cambiado por el insomnio de la depresión, pues hoy estoy agotado, Aaron. Es que es normal, Guillo. Si no descansamos de noche, en el día vamos a estar fritos. Es normal. Qué ascazo de tiempo. Está que no se puede ni respirar ni ver nada en la calle. Bercebí, pues aquí está nublado, ¿eh? Para mañana da rachas de viento gorda y no sé si lloverá, ¿eh? A ver. ¿Dónde se ha metido el perro? El perro, tío. El perro se ha quitado al medio, ¿no? Tío, ¿dónde cómo le ha metido el perro? 10 días. Hostia, tú. Ojalá cogiera yo 5 juntos. Bueno, 5 digo. Bueno, ahora voy a coger Semana Santa, pero realmente casi que eso lo cogemos todo el mundo, ¿no? ¡No! Tuvo que raspar ese poquito que había ahí. Me echaron droga en el colacao. No, que tampoco. Vamos a meter por aquí al perrete. Aquí nublado el polvo sahariano que no se ve ni el edificio de enfrente. Para limpiar ventanas me voy a pegar. Sí. Eso es lo peor que tiene, piche. Percebí. Que te pone frito de. ¿Eso qué pasa? Que yo tengo que parar algo, ¿no? A ver. Ah, claro, tenemos que hacer que ese deje de hacer eso que está haciendo, ¿vale? A ver. Ahí está. Se consume el fuego y ya podemos bajar, ¿vale? Corre. Corre, mapa olímpico. Aquí no hay nada de eso, Percebí. Aquí lo que hay, aparte que aquí hay mucha humedad, ¿no? Con el agua. Aquí lo que hace está nublado y viento. Llovió o no llovió, de luego. Pero dice que para Semana Santa da agua, ¿eh? Vale, ahora hay que cambiar a este. Porque este me va a ver a mí. Guarda, déjalo, picha. Guárdate quieto, igual. Cago en la madre que lo trajo, igual. Bueno, vamos a ver si lo podemos coger por otro lado, ¿no? Como vaya para allá, verás que viaje de barba. ¿Qué pasa? Que tiene todo el malfario, ¿no? Ahí está, igual, picha, déjalo tranquilo. Lo que pasa es que a este hay que pegarle. No sé si habrá que darle con un. A ver. Ah, que se cubre. Mierda, ya la hemos liado, que sí. Joder. Me ha cogido, ¿vale? Igual, se me fue. ¿No se mueve? Vale, es como que tienes que ir a activarlo, ¿vale? A ver, hay una. Pero ya, chaval, tengo que tumbar. Ahora, picha, ahora me lo ha puesto a huevo. Menos mal, ¿eh? Le he bajado el audio, pero hay que bajarlo un poquito más. Estoy tanteándolo. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás, Raider? Ya, vive, por fin. Ya vine, ¿no? Le he bajado un poquito el audio al de Viva México, pero tengo que bajarlo un poquito más, porque así vamos tanteándolo. ¿Vale? Bienvenido a todos y todas los que estáis por aquí en el directo de hoy. Vamos a rematar el juego, ¿vale? Aquí creo que algo hay que hacer, ¿no? O por lo menos hay una palanquita aquí, a moverla. Mi pobre sonotone ha explotado, güey. Iba a México, cabrones. Vale, eso se va para arriba ahora. Más que viva de verdad, ¿eh? Ah, mira, que lo vamos a reventar. Cofre de madera vacío, dice. ¿Qué pasa, Daiki, yo? ¿Qué pasa con tu rollo, tío? ¡Qué putito este Dai, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Disapear? El hombre pera. ¿Cómo estamos? Bienvenido al directo para ti también. What happened to you, do? Dice, vacío usado como equipaje por un soldado alemán. Las maletas no eran de uso común y los soldados más pobres iban a la guerra con sus pertenencias en una mochila o cajones de madera. Dios, no veo cómo tiene que cargar esto, ¿no? Venga, vámonos. Ese se va a hartar de humo ahora. Muy bien. Estamos de luji, ¿no? De luji que te cruji. Pues yo nada, yo vengo del trabajo y para la guerra otra vez. Oye, pero ahora esto habría que prenderlo, ¿no? Claro, esto habría que prenderlo de alguna manera. Es decir, hay que traer fuego aquí, ¿no? Y el fuego ya tú sabes cómo lo vamos a traer, ¿no? Prendiendo todo esto, creo yo. Me parece a mí, ¿no? A ver. Porque esto lo que hace es que le mete fuego a lo que coja. A ver.
¿Eh? Vale. ¿Esto lo podemos meter aquí dentro? Bueno, de momento vamos a ver qué hacemos. Vamos a tirar de la palanquita esta. Es que, ¿sabes qué pasa? Que me lo he pegado todo en el mismo sitio. Entonces ahora lo estoy liando parda, ¿sabes? Y para allá no puedo, ¿vale? Aquí, peleando uno más uno, son 7. Aro. Perreando. Uno más uno, son 7. Al carajo va ahí el perrete. ¡Esto es una catástrofe! Que no es, ¿cómo decía esta canción de Fran Perea? Dice, Fran Perea, que lo lea. Vale, esto no sé si hay que ponerlo aquí, ¿no? Para que lance fuego. Más o menos. Y atrás le ponemos esto, ¿no? Puede. Y le prende fuego a todo. Junto. ¿Qué tal va ese juego? ¿Te va gustando este juego? Sí. Raider, este juego está muy chulo, tío. Merece la pena jugarlo. Es más, si te ponen un día, lo termina, ¿eh? Este juego es un pazote. Ya te digo que ya llegamos a la mitad. Ahí, ahora, ¿ves? Y ahora es cuando hay que meterle fuego a la carrera. Que no sé si me la tengo que llevar entera y coger las maderas allí, ¿no? O no sé, ya iremos viendo, a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Voy a ponerlo por aquí más o menos. Este se va ahí al carré, tío. Resuelvo, es Fran Pérez, dice Guillo. Qué tío, ¿eh? Minky, hoy es jueves con V de hace tiempo que no me paso. Hola, vino. Vino, ¿eh? V de vino. Jueves, sí, tiene V de vino. Podemos dar como válido. Y este aplauso para Minky. ¿Qué tal, guapetona? ¿Cómo estamos? Vamos a darle la promito. Dice, 1 más 1 son 7 por el culo de la inco. Y si no rima, hace la inco a tu prima, que tampoco rima. Pues me parece correcto. ¿Qué cojones, tío? ¿Pero qué cojones está pasando de aquí, Guillo? ¿Qué está pasando de aquí? De Beanji, ¿qué pasa con tu rollo, tía? Mira, beban y mi alma, que fuera el sitio. ¿Qué pasa por aquí con De Beanji, la moderadora también, number one? Vamos a darle una promito. Te la voy a dejar al cargo del chat, si es que puede, porque ayer tenía problemas ella, la pobre. De Beanji, DJ Angie. Gracias por la promo, gracias a ti por el vino y por venir. Me gusta el vino. Nunca meja. Vale, señoras y señores, tenemos que cambiar esto, ¿no? Porque... ¿O no hay que cambiarlo ya, ves? ¿Te deja cambiarlo? No, o sea, que se muere. Hoy parece que sí. Te deja, ¿no? Ah, pues, de lujo. Ese necesita una mina. Necesita una mina. Y para la mina vamos a tener que llevarle al perro, ¿no? A ver. Pero no le vaya a meter un fogonazo al perro ahora por lo que tú más quieras, ¿vale? Ahí va. Que yo todavía no le hemos puesto nombre al perro, ¿eh? ¿Esto hay que partirlo? ¡Wow! Dice, ¡wow! ¡Shusho! Dice. Pues ahí tenemos la dinamita. ¿Tú sabes qué pasa ahora? Me muero. ¡Yo, cabrón! ¿Qué pasa con tu rollo? Vale. Ya sé lo que estás buscando. Venga, prende fuego. A ver. Toma, para que almuerce y coma. Te la vaya, vamos, de lujo. ¿Ha petado, no? A ver. Ha tenido que petar, tú. Hoy parece... Dios, que ardes. Escúchame, que la ha metido ahí candela como si no hubiera mañana. Vamos a coger otro para ese caso. Dice, ojalá vino, pero qué va, mañana trabajo. Ya me lo tomé ayer para celebrar. No hay persona que bebe más vino en el mundo que Minky Min, ¿eh? Bebe vino por los 4 costados. Dice que da vida, ¿no? El vino, ¿no? A ver, yo no puedo cambiar al otro ya, ¿no? Es sí. Ahora mismo vamos con este ciocín. No lo bebo mucho, pero el vino me encanta. También dice de Beanji. Yo es que de vino... un poquito. El foro sí le gusta mucho el vino. Y las mujeres también, ¿vale? Vamos, el pariente lejano es Manolo Escobar. Creo yo. ¿Esto qué pasa? Le damos un testarazo, ¿no? Al carrer, a dormir un ratito. Foro, escúchame, mañana es viernes. No digo nada, lo digo todo. ¿Cuándo vamos a jugar en tu canal? Ah, algo ya, Guillo. Contento me tiene, pisa, de verdad. Vamos a leer lo que pone aquí. Con la boca llena de chocolate. Blanco, chocolate negro de ese y caramelo. Anillo alemán.
anillo de hierro con la inscripción Gold Gap is for Eisen, ofrecido a cambio de algún objeto valioso en un programa para financiar el esfuerzo bélico alemán. Me echaron droga en el colacao. Vamos los vinos, Foro, ¿tú no juegas a Pokémon? Mañana viene con V de vino, eso sí es verdad ya, ¿eh? Minky, soy de tu team, cojones. Pues mañana mismo, karaoke, y todo el que quiera venir, que para eso os invito a todos, coño, ya. ¿A qué hora? Tú di la hora ya. ¡Que me muero, tú! ¡Esto es una Me ha ido el chocolate por mal camino. Casiopea me está maldiciendo y dice que no está ni aquí. Está diciendo, deja de comer chocolate blanco que te va a morir un día de esto. Uy, uy, uy. Tened cuidado. Ay, espérate, que ahí tengo que entrar, cojones. ¿Cómo lo hago? Cuando pase para otro lado, ¿no? Vale. Reavivar vino, tío, ya ves, ¿eh? Otra pizza, bebe agua, es verdad, ahora voy a beber agua. Foro, espérate, que estoy en una misión de sigilo ahora mismo. Y yo me estoy pillando de juegos a un euro y poco en Steam. No me lo creo ni yo. Hoy me he pillado otro. No sé si os acordáis del Silver. Muy antiguo, de 1999. Tipo así como Final Fantasy. O sea, el diseño visual y eso, ¿vale? Oh, muy buen juego. Puta, por favor, que yo no quiero muertes en directo, ¿no? Acho, eso no va a pasar. Muertes seguro que no, ¿eh? Yo sé que tú a mí me quieres un montón. El recíproco, picha. De Drinka de PC. Pues me lo quiero pasar, disapea. Yo no sé si tú lo has jugado o alguien lo ha jugado por aquí. Quiero jugarlo en directo. Sé que son mínimo 10 horitas. 9, 10 horas, ¿vale? No me jodas que tú lo tienes. Dios, Foro. ¿En serio tiene el físico de Drinka? No, no puede ser. Júramelo, mándame una foto, Foro. Me lo quise comprar hace poco, ¿vale? Pero me querían clavar 200 pavazos, tío. Digo, uff, espérate, chulo. Ay, el perro. Quillo, ¿qué juegazo tiene Foro? Pues lo quiero jugar, no sé si lo has jugado tú o disapea. Para decirme si está... si está molón, tío. Vale, yo tengo aquí... yo tengo aquí lo que... lo que todo, todo... ¿qué le pasa al perro? El perro está todo loco, tío, porque está acercándose al fuego con una dinamita en la boca, ¿vale? ¡Esto es una catástrofe! Se le está yendo toda la olla, ¿eh? Vale, ¿por qué me marca la cabeza? ¿Y por qué me marca la A, eh? Vale, yo creo que aquí... aquí creo que tenemos que tirar una dinamita que coja fuego y parta la puerta, ¿no? Foro, te lo vende por 199. No, no creo. Toma, ponlo en directo, Outa. ¿Qué has puesto ahí? De eso nada, que me lo compró mi padre cuando tenía 9 años. Uf, eso no se puede vender. ¿Qué es esto, Foro? ¿Un vídeo de YouTube? Ah, que esto es tuyo. Escúchame, Foro, guárdamelo, que lo vamos a poner en cuanto terminemos, que al juego no le queda mucho. Y para finalizar ponemos ese vídeo, ¿vale? Para no cortar ahora mismo. Que tengo intriga de verlo. Eso es por ahí, Guillo, vámonos ya, venga. Y ahí sale el Silver, ¿no? Qué caña, piche, me cago en la madre. Me trago todo. Pues nada, 1,99€ me ha costado. ¿Vale? A mí me querían quitar la coma. Por Wallapop. Vale, ese tío va a jugar con nosotros y con el fuego, ¿no? O sea, que cuidado. Ah, mira, mira. Tiene un cesto arriba. Un cesto sentido. Ya está. Ya sé aquí lo que hay que hacer. Lo que pasa que, oye, está jodido, ¿no? Ah, no. Quítate de allí, chiquillo, que te va a reventar. Ya hemos abierto una puerta, ¿vale? Vamos para allá. Es bromi, dice Bercevi. Vale, esto... pero si... Walt le da aquí... Toby. Ah, ya está. Ya lo tenemos, ¿vale? Ya tenemos solucionado el puzzle de aquí. Sale todo lo que tenga original de la época. Oh, pero no me da tiempo, ¿no? Venga, pues dale de nuevo. Corre, corre. Que no llegamos. Suba para Genestrugen. No, no llego. Me cago en la madre que trajo. Que es para que vuelva.
Pues tengo ese y tengo los dos primeros del Eighth, el Outworld, ¿vale? Odyssey. Wow, me cago en la madre que trabajo, ya no, ya no me da tiempo, ya no me da tiempo. De los heavy. Oh, no me da tiempo. Se llama Glow, pero yo le llamaré salchicha. Por eso de colarlo en el agujero y decirle. Pero se llama Wall, pero yo lo llamaré salchicha. Por eso de colarlo de agujero y decirle salchicha, entra allí, salchicha, tira para allá, salchicha, métete en ese hueco. Venga, le llamaremos salchicha. En honor a Zoro. Yo lo que tenéis prendiendo fuego. Mira, está haciendo sentadillas hack para él, ¿eh? Mira, mira, se está poniendo los cuadros, ¿sí que no ve? Ahora sí. Me cago en la madre que lo trajo, tío. Joder. 3 años para meter ahí la dinamita. Otra pizza. Me echaron droga en el colacao. Vete para allá, corre, que ya viene este otro. Estate quieto, Outa. Estate quieto, Outa. ¡Ole! ¡Bingo! ¿Ahora qué? Arcarré, venga, llévatela. Estate quieto ya, ¿eh? Zarcicha, que me gusta a mí eso pronunciarlo por un andaluz. Zarcicha. Es que, vamos, no sé, habrá gente que lo diga con las S, pero es que yo las S no tengo, yo no tengo S, Foro. Yo tengo Z. El que tiene S aquí es Foro. Y si no, hay un corte por aquí por mi canal en que lo podéis ver fácilmente. Bueno, y también lo tenemos por ahí, él lo tiene en su... El TikToker, Foro TikToker. Y ese sea un montón en este vídeo. Ese tiene Violet, Violet, ¿eh? Salsicha, salsicha. Espérate. Hartito me tiene eso ya, tú. ¡Bum! Para todo el mundo. Vale, ese le va a meter fuego ahí. Y creo que eso. ¿Baja y sube o.? Hostia, que baja y sube, ahora qué. Vale, simplemente hay que bajarnos y hacer una parábola. No, y tampoco. No. Vale, a ver, que yo vea. Ah, vale, se mete por ahí. Vale, 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 vale. Esto ya lo conoce. Me puedes comer las bolas de dragón una por una, hijo puta. Hijo de puta. Vale. Lo que pasa es que. Lo que pasa es que, a ver, espérate. Hay que hacer una pedazo de parábola aquí, ¿o qué? A ver, yo vea, vamos tanteándolo. ¡Yo! ¿Eso ahora sí? Al carrer ese no es así, ¿vale? Tenemos para probar todas las que queramos, ¿vale? Dice Dai, un abrazo en vuestra salsicha, pichar. Marcho, bye. Oye, Dai, muchísimas gracias por pasarte. Un saludito grande, un abrazote. Entrenar alguien, alguien. Otra vez, vale, pues a lo mejor... Vale, porque si él le da otra vez, ¿qué hace? La barra de escapar, ¿no? ¡Diez puto! Te van a cocinar al perro desde arriba. A un tripeuta desde arriba, es verdad. Es que desde aquí no va a hacer, eso seguro, ¿vale? Desde aquí hacemos una para... Uf, pero... A ver. Claro, es que meter... Yo, pero espérate, a ver. Hostia. A ver, verse. Así, mira. ¡Hostia! ¡Qué buena, Bercebí! Una menos, ¿vale? Ahora me falta la otra, hay que bajar. Baja, cojones. Una buena parábola ahí marcada por Bercebí desde el trono. Si baja no puedes encestar. La verdad es que no iba a poder encestar en la vida, ¿eh? Bercebí, llevas razón tú. Y ahora aquí habrá que hacer lo mismo, ¿no? Pero... Uf, ahora sí hay que hacerlo desde abajo, ¿no? Berce. Mucha tela hecho, ¿no? Ok, a ver. Oh. Yo creo que ahora sí tienen que hacer desde aquí abajo, ¿no? O buscarlo arriba bien. Más lejos. Más lejos. Uy, espérate que me la juego. Porque aquí no, aquí no. No. Aquí nunca, ¿no? A ver. Ya verse por poquito, picha. Por poquito, cojones. Bueno, a ver. Así, ¿no? Así, así. ¡Ay! Desde ahí, Aro. Aro, 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 Aro. Lo que hay subirse. Pero tiene que estar arriba ahora. ¿Cuándo está arriba, eh? ¿Eh? ¿Que el perro mueva el mecanismo? A ver, espérate. ¡Uy! ¡Uy! Era ahí, picha. Era ahí, ¿eh?
Yo, que te va a quemar otra. El perro, a ver. El perro que no cierre. Aro, cojones, bicho. Ahí es mucho mejor. Ya es una rampa. Aro, 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 aro. Estáis trabajando bien hoy, ¿eh? A ver. ¡Tía! ¡Vámonos! Trabajo en equipo. Vale, ahora queda este nada, ¿no? Pero este no me infunde ni nada. Solamente fuegote, puro mambo. Vámonos. ¡Qué chorra! ¡Qué chorra gorda! ¡Qué harto me tienen estos dos ya! ¡Joro, qué harto me tienen ya! Venga, vámonos. El perrete. ¡Mira! ¡El padre! El padre de la mujer, ¿vale? De la médica. ¿Y esto qué cojones? Esto es una catástrofe. La cosa va de fuego, ¿eh? Ofu. La cosa va de fuego, mira. Estoy viendo dinamita por ahí arriba. Cierra, cierra con la mano de atrás. Vale, nos quedamos bloqueados y ahora tenemos que ayudarlo nosotros desde arriba. Qué tranquilidad aquí ahora, cojón. Que te meto, leches. Ahora vuelvo, perfecto foro, llévate esta. Al hombrito, ¿no? Mira cómo ha dejado este todo, guillo. Bueno, esto está ya... Ay, espérate, espérate. ¿Esto se excava? Anda que no, mira. Bueno, ¿y ese? Ese era el que disparaba antes, ¿no? Creo yo, ¿no? Está bonito amanecer, atardecer, lo que quiera que sea esto. Aquí tenemos una papeleta o algo. Oye, eso no lo vi antes, ¿no? Proyecto del último invento del padre de Ana. Un motor de cuatro tiempos. Menuda máquina. ¿Qué demonios es esto? Estufa de gas. Para calentar comida o una habitación. No resultaba muy práctico cuando se intentaba calentar el depósito de combustible de un lanzallamas. Obvio, cojones. Oye, locura, pisa. Se está cayendo todo a pedazos. Vale, mira, ya estamos aquí. Ese que es el varón con Droff, ¿no? El de Harry Potter, ¿no? Y esa dinamita ahí volando, flotando. Lo bugueado todo, bicho. Vale, aquí hay dinamitas. Aquí hay una... Está pasando cosas raras aquí ahora, ¿o qué? A ver. Esto hay que cerrarlo. ¿Sí? ¿No? Para que se active esto. Vale, no, creo que no lo he hecho bien. Creo que hay que hacerlo para que caiga... Le caiga a él, ¿no? ¿Puede ser? ¿Vale? No. Ah, hay unos barriles ahí. Yo, tío, espérate. Es que no sé si... tiene pinta de que le tiene que caer a él, ¿no? Vale. No me va a dar tiempo, ¿no? ¿Qué va, tío? ¿Qué hay que hacer aquí? No. Aquí, aquí no. Me lo van a matar, tío. ¡Yu! Me lo mató. Vamos, está en rampa para que le caiga la dinamita, pero... Aro. Vamos a ver, vamos a estudiar. Vamos, juraría que ese se pone así para que... Pero es que no cae, ¿vale? Es decir, esto lo subimos. Lo subimos así. Es que se pone justo. La última se había quedado en la rampa, pero no dio tiempo a explotar, a ver. Es que yo creo que es para que le caiga, ¿no? Lo harto no percibí. Así, así, ¿ves? Eso es lo que yo buscaba. No, tío, no. Joder. ¿Ves? Patina y caen ahí. Ese ya lleva una.
a tirarle otra. Ahí ya otra. Ahí va, no. Otra. Mira, ha quedado más cortito ahora el puente. Dentro. Ahora, ¿no? Eso era. Ahora lo está intentando, pero se quedaba frenar. No, no caería en el sitio, ¿verdad? Chocolate, chocolate, me lo gana. Otro que te cogen, ¿eh? Que lo costar, God of War. Dios, Dios, como está Indiana Jones, loco. Mira, 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 Ragnarok. Ahí va Kratos. Fogonazo, piche. Esto, una catástrofe. Pese a la destrucción parcial del fuerte, los alemanes mantuvieron la posición. La misión resultó un fracaso. Ya terminó el juego. Capítulo 3. Desilusionado. Querida mía, la guerra se ha llevado a un amigo muy querido. Oh. Era como un hermano para mí. Y su muerte me afecta mucho más de lo que podía imaginar. ¿Ha muerto, mamón? Una noticia mejor es que Cal está lejos de las trincheras, mejorando día a día. Iré a verle en mi próximo permiso. ¿Y vosotros? ¿Cómo estáis? ¿Están mejor las cosas en Samiel? Cal descubrió que en realidad las cosas no iban mejor. Según la última carta de Marie, su hijo estaba muy enfermo. Carl había tomado una decisión. Esta guerra nunca acabaría. Tenía que escapar. Ahora que jugamos con Carl, sí, con el hijo y padre. Vale, necesita el cortafrío que está ahí dentro, con Ana. Pues ha muerto, piche. El coleguita, ¿sabes? Ha petado, vamos. Esto es que quiere comida, el perro. El perro ese también nos va a ayudar, ya te digo a ti que sí. Campo de prisioneros, Francia. A ver, que tenemos hasta el tope del fondo y ya volvemos. Yo ya grande esto, ¿eh? Hostia, tú. Aquí llegamos. Este no habla. Tampoco, tampoco. Vamos entre aquí. Tiene pinta de comida aquí, ¿no? Algo hay, a ver. Esto es para llevarle a este algo, ¿no? Quiere como un botiquín. Y hay una bolsa ahí que de momento no podemos tocarla, ¿vale? Así que vamos a entrar por aquí. ¿Y aquí hay algo? Cuaderno. Dice, muchos soldados tenían cuadernos para escribir sus diarios y memoria. Estos cuadernos dieron a los historiadores un testimonio de primera mano sobre los horrores de la guerra, vividos por los soldados, claro. Si no hubiesen anotado nada, pues dime tú cómo lo hacen. Esto es... ¿Qué quiere que te dé, jabón? ¿Que te frote las partitas? No creo, ¿eh? Lo que quieres es agua. A ver. Vale, pues agua no hay. No lo veía venir. La ducha con las pinzas y todo. ¿Esto qué es? Esto es una bola de... Esto para lanzarla. ¡He vuelto! Y arma con palomitas. ¡Uh! ¡Qué bueno! ¡Foro! Pues nada, aquí estamos en un campo de prisioneros de Francia. Y esto ahora es un puzzle para darle candela al agua, ¿no? O sea, para hacer que el agua venga, ¿no? Y esto si lo hacemos, ¿bloqueamos alguna? No, tiramos. O sea, tenemos que tener en cuenta... Esto... le ha dado de más, picha. Yo no quería darle otra vez ahí, pero bueno. Esto sí, movemos. ¿Cuál era el que movía? Este mueve esos dos. ¿Vale? Y este moverá este. ¡No! ¡Dios! Puzzle asqueroso este, tú. Típico puzzle asqueroso, no me gustan. ¿Aquí se ha caído algo? Chapa de identificación alemana.
No eran iguales para todos los soldados. La forma del material usado, incluso la información, variaban según la región. Se representó un modelo estándar redondo con el nombre de soldado, fecha, lugar de nacimiento y detalle de regimiento. El modelo fue sustituido. Vale. Estos puzzles son una catástrofe, ¿vale? Porque... Claro, pero ¿por qué siempre haces eso, tío? Está claro que el agua tiene... Además, hay varios caminos para empezar, bicho. Hay varios caminitos. Y esto cual movía un montón a la vez, claro. Mierda. Yo quiero tener. Me lo muevo uno más, ¿sabes? Es que son muchas manivelas a la vez moviéndose, ¿sabes? Tiene que cuadrarte. Perfecto. Me gustaría, a ver. Que ahora. El de abajo. Este no, espérate. Es que este me mueve también ahora otro poco más. ¿Dónde tiramos ante el agua? Abajo. Mierda. Nocín, ¿qué pasa, tío? Bienvenido al directo. Guapetón. Vamos a dar un aplauso y una bienvenida. Grande con esos 14 que nos vienen por ahí con él. Y esos corazoncitos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Juegos y demostraciones, dice por aquí. Gracias por enviarme 14 friquitonas. Ese puzzle va a estar jodido, ¿eh? De las tuberías, ya te lo digo yo. Pero bueno, mira, aquí es que hay otra. Aquí ando saliendo del Pasma y a verte un ratito. Ole tú. ¿Has estado jugando al Pasma o alguno más? Yo vi que estaba jugando, no sé si era uno como muy... retro, puede ser del Pato Donald. Creo que era, ¿no? Creo recordar, ¿eh? Aquí están todos fritos, tío. Vale, pero este está aquí. Dice que me vaya. Están jugando las cartas ahí, ¿vale? Vale, voy a intentar ver si puedo hacer algo antes de ponerme ahí embolicado con el... con el de las tuberías, ¿eh? Al Donald, al Kirby, al Pac-Man. Yo, eso ha sido hoy un mezcladito, ¿no? Un popurrí de videojuegos. Está bueno. Está bueno ese también. Yo me pongo a jugar y la verdad que hasta que no termino uno no pasa otro. Vale, por ahí no puedo entrar. O sea, aquí yo me va a tocar sí o sí ponerme con las tuberías, ¿vale? Porque no, porque es que no pasa otra cosa. Ahí ya hemos entrado. A ver. Y aquí hay comida. Pues mira, quizá aquí. Empecé con el Pato Donald de la Play 2. Ahí fue cuando te vi yo. He terminado el Kirby, la Tierra Olvidada. Dios, ese es un juegazo, ¿eh? Y empezando el Pac-Man World Recap de Switch. El Kirby de la Tierra Olvidada me lo pasé yo prácticamente de salida. No en directo, ¿eh? Fuera de directo. Y me gustó muchísimo, ¿eh? Pese a jugar, me digo, bueno. No es difícil ese juego, la verdad. No es complicado. ¿Esto qué? ¿Para qué? ¿Para darle a este algo, no? ¿Pero qué quieres tú? Ah, mira, eso es lo que tiene el que se va a duchar, tío. Cago en las tuberías. Pues nada, nos va a tocar. Además que está muy guay, ¿no? Sin rollo de transformarte en las cosas. Lo típico, ¿no? Sobre todo el coche. El coche está muy guapo, ¿eh? ¿Este qué quiere? Para fumar, hierba, ¿no? Para fumar, ¿no? Y atrás tiene algo. Y arriba tiene la comida. O sea, que no sé si le puedo tirar yo con esto a estas cosas. Como podé, puedo. Pero... hostia, ¿y ahora dónde estaban los balines esos? Claro, es que eso es para hacerlo cuando nos deje.
Ahora no. Porque te pone a tirar fruta, ¿sabes? Pues bueno, toca puzzle, tío, hasta que lo consigamos. Voy a hacerme un cacho de pan con aceite y tomate restregado ahí. Venga, vámonos, por favor, Belcebí. Anda que tú también, con los que tenemos hambre, ¿qué? Los Kirby siempre molan porque son muy accesibles, ¿verdad? Palomita, así que no me das hambre. Aquí está el balín, lo voy a coger por si acaso. Vamos, ahí lo tengo yo en físico. De salida que lo pillé. Yo no he jugado mucho Kirby, la verdad, tampoco, ¿eh? Bueno, esto es un puto coñazo, los odio. Me gustan los puzzles, pero no estos. Estos puzzles ahí no me gustan, Guillo. El 100%, ¿no, Foro? Yo pocas veces me voy para... A ver. Poquitas veces me voy yo para un 100%, ¿eh? En los juegos me refiero. Ese habrá que meterlo de alguna manera, ¿no? A ver, le doy un bolazo. ¡Onda! ¡Marzupilami! Mi mente pensante. Hay un juego del marzupilami, sí. Vale, mira, ya al menos hemos traído agua por otro lado, ¿vale? Es decir, que ahora no habría que formarla tanto. Bueno, anda que no. Es que vamos a ver. Para que con el tema, ¿dónde está el tío perro este? Habría que poner la tubería que vaya para abajo. O sea, tiene que subir. Tiene que hacer todo el recorrido completo. Salir, entrar y volver por allí. Porque claro, este tiene que tener codo. Esto es una catástrofe. Esto sí que está así. Vale, todo me quedaría cerrar el del medio, este de aquí arriba, tío. Pero claro, esto van juntos. Na, 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 na. Vale, a ver. ¡Qué mal! ¡Toma! Parece mucho más que un día. Ya está. No me gustan, ¿vale? Me siguen sin gustar. Pero ya lo hemos hecho. Mucha exploración, pero dificultad no. Por eso molan. Para todo el mundo. Yo os recomiendo. El que está jugando el Mr. Nothing, yo os recomiendo. ¡Toma! ¡Te has puesto fino! Quítate los tirantes que los quiero. Las tirantes las quiero yo. Me las llevo. Que me hacen falta. Vale, el de las tirantes era... El que estaba... Es que hay que haciendo trueque, ¿eh? Ahora toca hacer trueques. ¡Corre, Forest! Creo que aquí no era. No, aquí era. Aquí nos mandaba a callar. Me lo pasé a dobles con Cassio. Sí, tío, se puede jugar. Dos jugadores. No me acuerdo, ¿eh? No me acuerdo. Ah, creo que sí, ¿no? Que lleva un acompañante, ¿puede ser? Venga, esto lo ponemos ahí. No me acuerdo ya cómo me lo pasé hace tanto ya. Mira, nos da ahora medicina, ¿vale? El de la medicina creo que es el que está al final del todo. Venga, vamos a entregarla. Yo es que no estoy preocupado de hacer el 100% nunca. Lo paso y lo... Exacto, ¿eh? Yo hago como nothing, ¿vale? Tengo gente que le gusta platinar a tope. Que oye, que de puta madre, ¿vale? Pero si yo me hago los 100% de los juegos, iría muy, muchísimo más lento, tío. A mí con la historia y poco más me vale. Venga, cógelo, si eso es lo que tú quieres, cojones. Venga, y ahora, ¿qué me vas a tirar? ¿Qué me vas a tirar? ¿Qué vas a tirar? No, tendrás que tirar este, ¿no?
¿Cómo que ese? Bueno, espérate, a ver, no tengo... A ver, no lo va a tirar a todos. Espérate, a ver. Uno. Dos. Llevas un Wadlet D en el Player 2. Ah, vale. Ah, sí, la... El muñequito ese marroncito chiquitito, ¿no? Mira, se ha puesto el lazo rojo. Vale, pues... Creo que aquí estamos ya. Eso es para que nos traten de la enfermería, ¿no? O sea, para que podamos entrar como si fuéramos médicos, ¿no? Creo yo, ¿no? Parece a mí, ¿no? A ver, ¿dónde estaba la enfermería? ¿Aquí? Pero aquí no puedo entrar ahora mismo, ¿no? Y la comida era... Bueno, espérate, a lo mejor es para... ¿Eh? ¿Este que quería? Vale, este quería hierbas. Puede ser que sea para que me dejen entrar. O sea, ¿dónde están jugando las cartas? ¿Qué es aquí? A ver. Sí, mira, relevo. Anda, que no. Vámonos para arriba. Nos llevamos la pipa. Lo que pasa es que no tenemos... No tenemos las hierbas, ¿no? Lo único que se respetaba en la guerra, por eso lleva este color llamativo. Los demás van de camuflaje. Aro, Foro. La pipa la tenemos, lo que no tenemos son las hierbas, ¿no? O a lo mejor ya va incluido. ¡Ey! ¡Ey! ¡Una carta! Llevo casi 3 meses en un campo de prisioneros en Reims. Nos tratan relativamente bien. Pero estoy deseando salir de aquí, con su permiso. Cuando acabe la guerra, me encantaría volver a mi puesto de capataz. Aún conservo mis facultades y aunque no esté tan fuerte como antes, pronto estaría en condiciones de trabajar. Espero tener noticias suyas. Pronto, Maximilien, capataz electricista. In the house. Pues yo creo que vamos a intentar darle la pipa de la paz al hombre este ya. Este no, era el cocinero. Que pulular por todos lados, Aro. No, no, y más le valía. ¡Ey! Vale, ya, ¿ves? Y entonces ahora hacemos esto, ¿no? Para que consigamos que caiga. ¿Esto qué es? Caja de galletas, mira lo que le gusta a Foro. Los prisioneros pasaban hambre en los campos y a menudo se robaban comida. Esta lata hecha a mano servía para guardar pan o galletas. El propietario podía llevarse su reserva de comida al ir a trabajar para evitar que se la robaran. Normal, cojones, más hambre que el cara. Vale, ahí va la carne del perro. Madre mía, la carne del perro va a pasar por todos lados. Chuletón. Venga, pues se está fumando. El perro estaba aquí. Lo dejamos aquí, ¿no? Eso se quita del medio. Venga, conseguido. Y el papel del culete. Nos llevamos la... Que yo aquí no estaba... ¿Ana? ¿Cómo? ¿Qué ha dicho? O sea, ¿qué cojones ha pasado ahí? El corazón, tío. Vale, tenemos que tener cuidado con la luz esta, ¿no? Pero, ah, vale, te meten en el arbusto. Corre. Corre, cojones. Uf, me va a caer y no llega. Tío, ¿dónde estamos? Me han cogido. ¿Era eso lo que había que hacer o no? Agosto. San Lebron. ¡Uy! ¡Esto es una catástrofe! ¿Cómo? Bueno. Este es que ha muerto, ¿no? No sé por qué me recuerda a los dibujos un poco a Tintín. Dios, petó la iglesia también, Guillo. Recuerdos y trauma, pero Aro. ¿Pero él no había muerto? Bueno, o puede ser que esté vivo realmente, ¿no? Mi
vivo, ¿no? Claro, porque ha petado, el otro creía que había muerto, pero realmente se había quedado dentro de los escombros. Lo que pasa es que la mujer sí murió. Esto, aquí hay que poner algo, ¿no? Vale, se ve que aquí falta algo ahí, un fusible o algo, habrá que encontrarlo. No vemos un carajo. ¿Qué dice? Ole Walt lo mejón. Anda que no, ¿eh? El padre de... Mira, aquí hay algo. ¿Esto qué es? Linterna. La linterna era muy común en las trincheras. Las linternas del ejército cabían en el cinturón para cartucho y funcionaban con pilas. Vale, 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 vale. ¿A ti qué te pasa? Venga, vente. A ver, tú... Ah, mira, lo tiene en la mano, cojones. Pues venga, vamos a ponerlo. ¡Oh! ¿Quién ha soltado por ahí? ¿Qué pasa, Gozi? Buena Uta, ¿cómo va todo, rey? Oye, muchísimas gracias por eso. Por ese vitazo, tío. For you. ¿Qué tal? ¿Cómo te va la vida? Bienvenido al directo que te van a dar una promito. Paisano. Gozi es andaluz de pura cepa, ¿eh? Le gusta el pescadito frito también. ¿Esto qué? ¿Qué le pasa a esto? Que le hace falta un chisme de eso. Ahora hay que buscarlo, ¿vale? Vale, ahí arriba tenemos dinamita. Creo que podemos coger una, por si acaso tenemos que llevárnosla. ¿Y yo qué te cuenta? El otro día no me comentaste nada. Esto es un cuchillo, ¿no? Bayoneta alemana rota. Esta bayoneta alemana larga, ancha y aplanada se diseñó para golpear el tórax del enemigo y romperle las costillas. Flipa. Te reviento, ¿sabes? Te reviento. A ti, Gozi, pisa por pasarte. Ahora sigo a todos. Dale candela, ¿eh? Síguemelos a todos, algunos en directo, otros no, pero... Ah, ya sé esto para lo que es, ¿no? Esto puede ser que se encienda la dinamita. Dime, Uta, ¿qué pasó? Uta, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, güey? ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que ha pasado? Mapasito, me ha pasado de todo, dice. Vale, Dios, espérate, esto no puede ser, esto no puede ser, ¿no, tío? Vale, creo que hay que hacer esto, lo siguiente, mira. Me subo aquí. Preparamos esto. Bueno, preparamos a Walt que haga eso. Y ahora yo. Me va a matar Walt. Walt, vámonos, vuelve. Que me revientas. Ahí está. Walt no me ha reventado de milagro, ¿eh? Me ha pasado de todo, mapasito. Mapasito, mapasito. ¿Quiere un purito? Qué bueno, tío. Ey, la puerta. Las puertas a veces ni se ven. Venga, ponemos esto ahí. Se lo doy al técnico, al que entiende. Si se lleva ya, Vito. ¿Cómo puede llevar los papeles encima todavía después de la explosión, tío? ¿Que nos montamos en el tanque? Me echaron droga en el colacao. Yo que llevo un puto... Tío, qué guapo, ¿no? Que llevamos un puto tanque, loco. ¡Vámonos! ¿Y el perro? ¿Por qué no lo han metido dentro, tío? Era necesario tenerlo fuera. Este se queda aquí, ¿no? Sí, aquí se quedó. Pues vaya mierda, ¿no? Pues te han querido dar un tanque. ¡Uja! ¿Esto para qué? A ver. Para abajo. Para abajo, dice. Bueno, vamos a ir inspeccionando, ¿no? ¿Qué tenemos por aquí? Hay un montón de caminitos ahora. ¿Esto qué es? Vale. Ha marcado algo que es lo que dice el colega. Vamos a ver dónde está el colega. Esta es la Torre del Oro, seguro. Gotchi, gotchi, gotchi. Caca. Vale, ¿eso? Eso lo podríamos nosotros también. Dios, bicha. Empezamos con los puzzles estrambólicos, ¿vale? Necesito una pieza de esa manera. ¿No? ¿O qué? ¿O cómo va? Vale, es como un rombo principalmente.
En la esquina izquierda tiene el piquito de un triángulo y a la derecha tiene los dos lados de... O sea, arriba y abajo un cuadrado, ¿no? Pero esto que... ¿Esto qué? Que necesita esa llave, ¿no? Ah, mira, ahí arriba está la sombra. Cojones, cojones, Uta, cojones, cojones. Ahí, eso va así. Vale, y ahora este, si no me equivoco, es el que hará esto. Ahí está, esa es la pieza que tú quieres, ¿vale? Eso estaría. La cosa es echar esto a andar, a ver. Cojones. Pero ahí falta algo. Vale, ahí tenemos que meter algo, ¿no? Así. Pues vaya cosas más raras. Toma, Killu. Ahora quieres rombo nada más. Estamos delicaídos. Quieres rombo nada más. No puedo moverlo más. Ah, pues está así. Esto te va a quedar aquí. No sé si. No, así no va a hacer. Eso sí no va a hacer, a ver. Bueno, sí, ¿no? Se supone que tiene que ser así. Ese piquito que sobresale ahí, vamos a hacerle, ¿no? Es que se queda. Yo creo que valdría. A ver, vamos a darle la llave. El vídeo no sale para... de cerca, no sé. Sí, está bien. Esto está estupendamente, vamos. Venga, toma, ahora lo llevas. Vale, pues ya tenemos... ¡Oh, cojones! Vale, que eso se lo vamos a poner a la máquina ahora. Al tanque que llevamos para tirar cohetitos. Venga, corre. Para eso es... ¡Claro! ¡Aro! Como dice Foro, ¡aro, aro, aro! Vale, pues... Ahora se moverá con esta. Digo yo, a ver. ¿Esta qué hace? ¡Aro! Aro, aro, aro. Aquí. Ya está, cojones, pero ¿dónde va? ¿Hay que darle otro tirón para que pare o qué? Ah, no. Vale, espérate, que eso queda. Él le tiene que dar al perro, ¿vale? Ya entiendo, venga. Agarra la palanca y tira. Walt, hay que darle a la hora cuando tú eso, a ver. Dale. Yo, Walt, cojones, picha. Mira que ha tenido tiempo. Vale, a ver. Que Wolf va un poco a destiempo. Ahora, pisa. Buen cañonazo, ¿eh? ¿Nos vamos? Va a poner la cosa tensa ahora, ¿eh? ¡Oh, no, no! ¡Oh, my! Es que ha apuntado para arriba y para abajo y todo ya. ¡Upa! ¡Qué chiquillo! ¿No? ¡Chulísimo esto, ¿eh? ¿Pero esto qué? ¡Mira, bomba! Esto sube, esto, yo soy todo terreno. Yo, a ver. Oye, esa gente que no lo llama. Al perro se ha. Quillo, pero. ¡Quillo, bomba! Pero una cosita, al perro lo podíamos haber cogido ya y montarlo dentro, ¿no, tío? ¡Yo! ¡Que están por arriba! ¿Ahora qué? A ver. ¡Toma! Para que muerde y coma. ¿Dónde está el otro? Había dos, ¿no? ¿Aquí qué hay minas o qué? Minas de impersona, ahí, vámonos. Está guapo esto, ¿eh? Está muy, muy chulo. Ahí están las minas. Minas de Moria. Aquí van a venir más, ¿eh? ¡Oh! ¡Quieto parado! Aquí arriba. Venga, sube. Sube, baja en estrugen. ¡Bum! ¡Marca re! ¡Esto! ¡Una catástrofe! Más minas. Ha dicho Moria. ¡Ey! Las minas de Moria. Vale, esto hay que darle un poquito para atrás, ¿vale? Porque no le da más gente. Nos lo vamos a llevar a Uta. Ahora, pisa. ¿Y este qué? Ahora. Las minas de Moria. Ahí, vámonos. Ese señor de los anillos, bueno, Foro. Ah, tenemos que meterla por ahí dentro, creo. ¿No? ¿No o qué? ¡Pum! ¡Dios!
Vale, ¿estáis viendo la dinamita que han puesto ahí abajo? ¿Nos bajamos ya, no? ¿O qué? Pues esto va a petar, ¿eh? Aro, piche. Ya, por favor. Me va a decir que no puede quitar un poquito de barro, cojones. Mira, 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 que se atranca con el barro, guillo. ¿Te puedes creer? ¿Foro? Señor los anillos. Aro, aro. Ajá. Aro, Manuel. Ahora y juja. Venga, a tope. Como conduce el. La personita mayor. Yo disparo porque así también vamos. ¿Ves? Adelantando. ¿Esto qué pasa? Que lo voy a tener que tirar yo. No, antes de pasar por ahí. A ver. Aro. Mañana viene. Viene con V de Bamadu, Bamadu. Al agua, pato. Ese árbol. Ese árbol. No, dígame, ¿no necesitamos el árbol para qué? Yo, pues a Greenpeace no le gusta ahora mismo este momento, eh. Denunciando. Greenpeace denunciando, eh. Uf. Llegamos, yo tirándole cohetes a los míos, ¿sabes? Recibido como un héroe por las fuerzas francesas. Emil escribió a Ana para que supiera que su padre estaba libre y a salvo. Pero el reencuentro de Freddy y Emil sería efímero. ¿Mm? Efímero. 14 de mayo de 1916. Freddy fue enviado al Somme y el regimiento de Emil se acuarteló junto a una aldea en una colina. La aldea se llamaba Beaucoup. Beaucoup. ¿Cómo se llamaba la aldea? Aquí el conflicto se desarrollaba bajo tierra. A refugio en sus trincheras, ambos bandos cavaron túneles y galerías. Vámonos, Bercebí. La guerra subterránea había empezado. ¿Ya tiene el panecillo o qué? ¿Ya te estás poniendo púo? S o S. S o S dice. ¿Por qué? Porque sí. Ahora tengo colacao. Tío, ¿qué pasa? Ustedes después cenáis. Es vuestro momento, ¿eh? Vámonos para abajo. Colacaito, la tostadita con el tomatito refregado, como dice refregado. ¿Pero por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No me levanté la mano, tío. Foro, mañana estamos en tu canal. ¿A qué hora vamos ahí? Me lo tiene que decir yo, ¿vale? Para ver cuándo hago yo mi ratito. Si me pongo antes después, ¿vale? Este me va a decir que no, que me vaya para adelante. Chulo. Estate quieto. Madre mía, al verse sí que sabe, Mira, ha sido pan con tomate y aceite. Luego un poquillo de queso con carne de membrillo y el colacao. El cebiva para cocinero y no lo sabíamos, Ah, que hay que ir salvando a la peña de aquí, ¿no? Mira, este es uno. Vámonos. Yo he ido yo todo loco y debería haber ido. Vale. Vente igual. Este está salvado ya, ¿no? ¿O qué? Igual. Dame la lata. Dame la lata, igual. No me gusta ni un pelo. Esto quítate, da igual. ¿Esto qué? Vacuá. Y la guerra de minas. Ahí tenéis, ¿vale? Algo de la mina, irá. Chico, me la voy a buscar de... Qué barbaridad, oye. Pues ya sabes, más o menos siempre intento misma hora aprox. Perfecto. Nada, tú mañana me confirmas y listo, ¿vale? No hay problema. Vale, por ahí creo yo que no puedo yo mucho. Este necesita... Por ahí puedo pasar yo. Oye, ¿qué hace? Hay que entrar aquí, ¿vale? Tú, pero estar quieto, no lo estáis viendo que estáis reventando, ¿eh? No deja ni que lleguemos, a ver. ¿Por aquí qué hay? Vale, la vagoneta esa. La vagoneta esa no se cae, tío. Vale, se puede caer, pero creo que desde arriba, ¿no? Walt, coge una dinamita, Walt. Ahora, métete por aquí.
Y ahora, a ver. Es que Wall. Wall la valía, ¿no? Si te metes por ahí, ¿qué pasa? ¿Han ido a parar el perro, cojón? Escúchame, ¿y el perro? ¿De cojones ido el perro, Guillo? Mira dónde está el perro. A ver, se me está viniendo una idea. Un poco... Ah, no, coño, pero sí. Me cago en la madre que me traba. Pero si yo ya podía tirarla por ahí. ¿Qué? Ah, vale. Ya decía yo. Digo, me va a dar coba a mí ahora, tú, ¿no? Va a pegar un reventón y la madera va a quedar viva, ¿no? ¿Subes o bajas? Por aquí. Eso es, vale, eso es aquí. Dios, picha, no verá que tiene forma aquí este, a ver. Aquí sí que tiene. Argon, igual. Esto está claro, que hay que tirarla. Madre, a ver. ¡Yo! ¡Dios! No me lo he visto venir. Vale, más dinamita. Esto movemos. Pero antes tendríamos que hacer algo por aquí, ¿o qué? A ver. Ya sabemos dónde va Ward. Creo que es entrando ahí. Ahí, ¿vale? Lo que pasa es que ahora él ahí. ¿Él ahí qué hace con? Él ahí no hace nada, ¿vale? Vamos a ver si. Dios, bicho. ¿En serio? Marcaba madriguera de Ward. Si te trae la carretilla, le echas encima la dinamita y pasa por encima del fuego, lo mismo hace pum, ¿no? Puede, puede ser, puede ser. Verse vi, vamos a ver. A ver. Vamos a ver si. Si se calienta, ¿no? Como dices tú. Ahí. A ver. No. ¿Qué va, tío? Puede ser que. A ver. Yo lo que quería hacer era esto. Pasa que me salió mal. Que caiga ahí. A ver si quitamos ese bulto de arena. Vale, haré una palanca, se supone. Y ahí es donde Ward debería de entrar en acción. Se supone. ¿Vale? ¿Por qué? Porque, claro, es nada más que puede ir por ahí. Ahí está, ¿veis? Él gira esa. Y aquí ahora sí es donde ya entraría en juego esto. Porque paso corriendo esto. Encendemos la dinamita, me vengo a la arena de aquí. ¿No? Aquí abriríamos primero. Ahí hemos abierto algo. Pero yo creo que no, que es para pasar allí al fondo. Así que vamos a meterle otra. Ahí, y a correr. Bueno, tampoco hace falta correr, ¿no? Es decir, ¿la tiro desde aquí o qué? ¡Oh! Llega lo justito, ¿eh? De todas maneras, ya hemos salvado al coleguita, así que vámonos por aquí. Este está salvado también. Entiendo que hemos terminado esta zona. Entiendo yo, ¿eh? Bueno, llévate una por si acaso. Con dinamita en la boca, con fuego por todos lados. Estamos todos locos perdidos. Vale, que yo sepa. Ahora este tío quería... para dinamitar esto. Que habrá que ver. Ahora cómo lo hacemos. Ese o ese. Pero ese que está todavía aquí conmigo, ¿o qué? Ese o ese por aquí, tío. A ver. Esto está cerrado. Por te mete ahí. ¿Y dónde sale Wall? Arriba. Vale, Wall ha salido arriba. Vale, pero ahí arriba. Ah, coño, pero me subo yo, ¿no? Aquí donde hemos estado ya nosotros. Que no me deja ahí. Pues hay algo ahí abajo. ¿No?
Hay algo ahí abajo que se me escapa. Este es el inicio, ¿no? Vale. Vamos a un vistazo entonces. El tío la pala. Aquí está claro que me manda para acá. Y aquí esto es lo que me escama a mí, el SOS. SOSS. ¿OSS qué? ¿OSS qué? Este no puedo cogerlo, ¿no? O sea, este no puedo tocarlo, ni cogerlo, ni nada. Vamos a bajar. El tío de la dinamita. Le damos palazo ahí. Y si la arrastra, Wolf. Es que le doy, le marco, ¿ves, Foro? Yo marco y no. No marcaba al hombre, el de arriba. Cuando hay algo que hacer, sí te lo marca. Vale, sí, te sale. Ahí no podemos. A ver, a ver. Es decir, a ver. ¿Acá hay algo? No. Vamos a subir de nuevo, a ver si se me ha olvidado a mí algo por aquí. Pero, ¿por qué tiene el barreno en la boca? El barre. No, ah, vale, ¿tú qué dices? Porque lleva la... No, pero mira, ¿ves? Cuando hay algo que hacer, de todas maneras la quito yo ahora. Cuando volvamos por ahí. Pero cuando algo... ¡Ay, mira, está aquí, cojones! Cuando hay algo que hacer, da igual lo que lleves en la boca, que te marca los puntos, ¿sabes? Ya tú lo quitas. Pero mira, ¿ves? Esto sí. Ahora sí, picha, que... Tú sabes que nosotros hemos... Bueno, nosotros. He reventado eso y no he ido a mirar qué es lo que había. Y por eso, pues no he visto la dinamita. O sea... El activador de la dinamita. Así que esto ya está hecho. Vamos a ponerlo por aquí. A este tío. Bueno, a este tío no, hay que ponerlo aquí. Ahí. Y ahora lo pulsamos. ¡Bum! Dios, cojón, un poquito mendiño, a ver. ¿Esto qué? Otro libre. ¿Por aquí qué hay? Wolf tiene algo ahí. ¿Qué hay ahí, Wolf? Busca, busca, Wolf. Busca ahí. Carva. Boletín de noticias del cuartel general. Los cuarteles generales emitían un boletín diario para mantener a la prensa y los soldados informados. Pronto se convertiría en instrumento propagandístico de los generales para controlar la información ofrecida a las tropas y a los civiles. Pues muy bien. Nos vamos. Ahora por aquí. Aquí hay para escarbar, que ya se prepara. Y aquí no, no hay nada. Así que... No. Me puedo... Me puedo... ¿Qué yo? ¿Sí? ¿Esto qué es? Pastillas para la garganta, Juanola, tío. Caja de pastillas, ¿eh? Los soldados expuestos al gas tenían las vías respiratorias irritadas. Al chupar estas pastillas se aliviaba el dolor. De tiempos inmemorables. Igual, como corre, igual, piche. Ah, y este es el que había que rescatar. Este, Dios, ¿ha muerto? No, tío. Esto es una catástrofe. ¿Cómo llega tarde o qué? ¿Hay un pájaro ahí? Yo, bicha. Mira este. El canario, Guillo. ¿Ha visto el canario? Ay, pero el canario... O sea, el pajarito se llevaba en las minas, en las cuevas. Y eso para... Como una guía era, ¿no? Me acuerdo yo, ¿no? Algo de eso era, ¿no, Foro? Que los pájaros... Ya, ¿no? Ahí está, Wolf. Ve a por él. ¡Ay, madre mía! ¿Cómo se pone? ¡Wolf! Por los humos y gases. Son sensibles a los gases. Mueres enseguida. Ahí está. Para las fugas de gases. Si mueres ya puedes salir corriendo porque palmas. Pues por eso era. Sabía que era... Gracias, friquitonas, por las aclaraciones. ¡Bumba! Verces minero. Me minas la moral, veces. Adiós, Manuel, escribe cuando llegue. Uy. Oh. Vale, ahora hay que traernoslo.
Qué guay lo de las viñetitas, está chulo, ¿eh? Oye, ¿alguna jugada nuevo ya? Tengo... O sea... curiosidad de qué tratará el segundo, tío. Tengo que ver cómo termina el primero, obviamente. Spoiler, spoiler. Que soy pobre, cojones. Que voy a jugar, ni voy a jugar. Eres pobre económicamente, pero rico en corazón, Zoro. Está diciendo, shh, que me ha salvado, chulo. Te lo veo tranquilo, vete. Me voy, ¿vale? Me quito del medio. Me quito, quitarse del medio. Vale, hay que decirle que está muerto. Ay, ya me tenías con el Olauta. Hola, ¿qué tal? ¿Qué dice, cojones? ¿Tapar un cajón? ¿Para qué? Está lloviendo. Otra vez para abajo, Guillo. Espérate, espérate. ¿Otra vez el mismo camino, Guillo? Bueno, vale. Vale, vale, vale. Vámonos. Esto es lo mismo, ¿no? Bueno, no es lo mismo porque ya nos deja meternos por cualquier lado, ¿vale? ¿Veis? Excava, excava, excava. Uf, ahí hay una palanca. Ahí no llegamos. Hay que subirlo primero, ¿vale? Así que vamos a volver por aquí. Vamos a bajar. Esto está para una dinamita. Cambia la dinamita por una botella. ¿Y esto? Chapa de identificación británica. El curso continuo al inicio de la guerra se entregaba a los soldados una chapa redonda de aluminio, pero debido al alto número de voluntarios, fabricantes y los grabadores no daban abasto con tanta demanda. Las chapas de aluminio se cambiaron por chapas rojas de fibra de amianto vulcanizado. El Ministerio de Guerra solicitó la creación de otra chapa para solventar el problema de los cadáveres y identificar. Vale. Qué barbaridad, chapitas, tío. Vale, allí hay que llegar de otra manera. Y por aquí no es. La botella, tío. ¿Me llevo la botella mejor? Venga, nos llevamos la botella de Benji. No me des la chapa, Uta. Por favor. No, espérate. Wall no puede bajar por aquí. Estate quieto, Uta. Estate quieto, Uta, vámonos. Vente. Otra vez los mineros. Vamos con otro camino, ¿vale? Por aquí. Claro, anda, pisa. Vale, para empezar, me falta la llave. Me falta la llave. Luego, a ver. Si yo meto a Wall por aquí. Wall no se mete ahora ahí. Mira que antes sí podía. Vale, si se mete aquí. Va para abajo, ¿no? Espera. Pero es que no creo, ¿no? Que. Bueno, me voy a quedar un botellazo, ¿no? Anda, hombre. Anda, hombre. Vámonos. Salvados por el Ryan. A ver, ¿qué te pasa aquí? Sí, que lo tapemos. ¿Y aquí qué tenemos? Una madriguera. Te tocó Walt. ¿Dónde sale Walt? Ahí arriba. A ver qué tenemos, Walt por ahí. Dale dinamita a Wolf. Y ya llevamos nosotros la botella. La dinamita que la coja el perro Bercebí. Del tirón. Vale, este tiene que venir conmigo ya. Tiene que volver. Pero hay que llevarlo a la madriguera, ¿vale? Qué bueno los caminos para el perro, ¿eh? Buenísimo, tío. Hombre, no es que haya tardado mucho en adivinar que le había que darle con la botella, pero ayer también eran así, ¿eh? No pasa que a mí no me acordaba. No lo hubiera hecho el tiro. Igual te está costando venir, ¿no? Está cansado ya el perrete. No tiene ganas de correr.
Vale, vamos a poner aquí esto. Dámela. Bien, bien trabajado. Vamos a coger lo que haya, lo que quiera que haya aquí, que es farol de trinchera. Farol que podía plegarse y guardarse plano en, la, en una mochila. Los soldados colocaban una vela en el interior del farol, que la protegía del viento. Maravilla, nos lo llevamos, venga. Y eso no tenemos que llevarlo. Y Outa, ¿a que no sabes lo que pillé por 60 céntimos el otro día? Hostia, 60 céntimos. ¿El qué? ¿Foro? Inventaron la linterna plegable, para que tú veas. Yo estoy viendo las dinamitas esas, tío. Vale, aquí está. Arcarré. Me lo quedo. Pesa de bombas, cojones. Dinamita por aún. El Hellpied. Hostia. Ha subido un poquito. 45 céntimos me costó a mí, ¿eh? Pero picha, por 60 céntimos estás que estás regalado, tío. Ese juego está muy guay. Esto, una catástrofe. Está petando todo el mundo, loco. Los oficiales franceses se jactaban de las graves pérdidas del enemigo. Emil, lleno de rabia, rechazó ser condecorado por lo que consideraba un acto de cobardía. Pero Emil y Freddy se complacían por haber salvado al padre de Ana de las garras del barón von Dorf. Su labor científica ya no podría usarse para fabricar armas de guerra. Como las buenas noticias escaseaban, querían saborear este momento. Pero Ana trajo una noticia terrible. Habían matado a Carl al intentar huir del campo de prisioneros. Al enterarse de su muerte, el dolor se apoderó de Emil. Hostia, tío. Mataron al hijo, ¿no? Vamos, lo vimos también nosotros. 5 días antes en el campo de prisioneros. 5 días antes en el campo de prisioneros es donde estaba Carl, ¿no? Ahí está acá. Ah, claro. Pero puede ser que lo hayan matado o no. ¿Vale? Eso es lo que dice. Igual que el otro no ha muerto. Yo no sé, bicho. Yo me he metido en la primera caza que he visto. ¿Y ahora qué? Hostia, tú. ¿Qué hace aquí? Ahora todo es sigilo, ¿no? Hostia, hace foco. Ahí. Lona de tienda de campaña. Era refugio de soldados. A menudo los soldados no montaban en las tiendas, sino que se enrollaban dentro para mantenerse secos. Llevar más ropa habría ralentizado sus movimientos, poniéndolo en peligro. Lo jugaré cuando pueda vivir un poco. Tenemos la vida ya, vamos. No es largo el juego realmente, pero sí es verdad que, hombre. Ya habéis visto, vamos, tú lo estuviste viendo también un poquito. ¿Esto qué pasa? ¿Para dónde tiro? Ah, vale, que aquí se va girando, ¿no? Esto para el Eif, carajo. Ese también mira para acá ahora, ¿no? Vale. Hostia, pero escúchame. ¿Cómo vamos a hacer esto de la... Uf, espérate, a ver. La balsa. Mira para allá, ¿no?
Hostia, no sé para dónde va a coger el otro ahora, eh. Me van a ver. Hostia. Es que esto del giro es regulero, os lo digo ya, eh. ¿Esto qué? ¿Lo abrimos ya, gente? Rápido. Madre mía, la puerta no me va para una bulla en la puerta. ¡Yo! ¿Qué dice? ¿Me tenían que coger a que sí? No. No te tenían que coger. ¡Outa! Pues, ¿qué hago? ¿Sigo por aquí? Y esperamos que pasen. A ver. ¿Cuántos hay? Ya, ¿le van a quedar los dos ahí? ¿En serio? ¿Dónde pise? ¿Qué hacemos? ¿Vale? Ah, vale, que aquí para subir por aquí. Dios. ¿Qué cogemos? ¿Las doradas? ¿Las manzanas doradas o qué? ¿Vas? ¿No cogen manzanas? Vale, se ponen ahí. Puede ser que sea el momento ahora de huir. Como cojo por los árboles como si fuera suelo normal, ¿eh? Es lo que os digo, esto es para una bulla, para que te coja unas manzanas con cianuro. Uf, uf. Percibí como de las comas me van a quedar tiesos. Vale, abrimos aquí. Me llevo esto, así, por la cara. Y ahí tenemos... ya tenemos otro aquí. Eso es una carta, ¿no? Correspondencia interna de ejército. Podíamos enviarse entre ellos. Los hermanos podían así escribirse entre ellos, incluso si no estaban destinados juntos. Cuando uno o varios miembros de una familia morían, no se permitía la desmovilización. Había casos en los que desaparecían todos los nombres, los hombres de una familia. Era un caos, picha. ¿Esto qué es? Vale, unimos lo que viene siendo el árbol, ¿vale? Las pipas de manzana tienen concentración de cianura. Nunca os traguéis más de 8. ¡Dios! Yo es que normalmente las manzanas no me como pipas, ¿verdad? Ah, mira, ya está. ¡Oh, tío! Joder, tenemos el tiempo contado. La puta, ¿esto qué es? ¿Otra vez desde cero? Bueno, tampoco es mucho lo que hay que hacer cuando lo sabes. Lo que siempre digo, ¿vale? Me veo los gameplay en plan de ¿cuánto tiempo tarda en jugar este juego? 3 horas y media. Claro, cone, porque sabes lo que hay que hacer. Cuando sabes lo que hay que hacer, más fácil. No que os la coma de propósito, ¿no? Que vayas a hartar al rey. Hay que hacerlo rápido, ¿vale? Venga, abrimos de nuevo. 3/4 de hora aquí abriendo una puta puerta de madera. Hostia, tú. ¿Pipas de manzana? Sí, percibí. Eso lo he oído yo también. Los huesos, las semillas. Ahí estamos. Ahora dice percibí. Hostia, pues yo me las comía. Percibí, por favor. Bien, pues hay que hacerlo rápido. Pero es que ese tío ya viene para mí, ¿no? Es decir, me refiero a que ya estaba subiendo, ¿no? Ah, no, mira, está ahí. Está ahí, ¿vale? Entonces... Vale, hay que correr. ¿Eso o darle coba? Una de dos, no sé. Yo de momento voy a intentar escapar ya. Qué de bocadito le da ahí. Qué de bocadito. ¡Corre, cojones! Yo, se partió. Yo me la estoy jugando, como me la juego. ¿La botella me la puedo llevar? Me da que tengo que coger una botella, ¿eh? ¿Esto qué es? Pierde animal, ¿no? De cabra. Se envolvían lo que tuvieran a mano para intentar mantenerse caliente en las trincheras. Las pieles, como las de cabra y ovejas, protegían bien, lógico. Por eso desde que, vamos, desde... Dios, espérate. Vale, me la está liando.
Esta botella me la voy a llevar. A ver qué están haciendo aquí. Esta gira para allá. Esta gira para acá. ¿Y eso? Ese espantapájaro, tío. Me va a coger, tío. Hostia, no va a coger de mira. Mira. ¿Qué di? Anda, picha. Me tengo que llevar al espantapájaro. Acuesta, loco. Corre. Clávalo aquí. Señor Britton. ¡No! ¡No! ¡Dios! ¡Supu! ¡Supu, supu! Que lo que quiera coger a esto, cojones, además. Me cago en el espantapájaro. Revista británica, London Opinion. Animaba a los civiles británicos a alistarse. La portada muestra el famoso cartel de Lord Kitchener. El secretario de defensa instando a los británicos a alistarse con esa penetrante mirada persecutoria, guío. Anda que no, ¿eh? Murta por tramar, dice Guillo. Hostia, Guillo, por poco me funden, ¿eh? El Ohio, Ohio. Venga, llévate el espantapájaro, hombre. Me quería llevar el espantapájaro todo, todo el juego ya. Cabras. Mierda, se mueven. Oche, qué bueno, tú. Qué bueno, ¿eh? Me echaron droga en el colacao. Ahora, el problema está en que ninguna vaya para adelante. Ahí ya... la cosa chunga. Madre mía. Allá al fondo se ve Paterna. La oveja Dolly pisa. Yo, qué oscuro está esto, ¿no? ¿Eh? ¿Qué yo? ¡Hostia! Cuidado con los fogonazos. Cuidado con eso, ¿eh? ¡Yo! ¡Mira donde hay un montón! Otra. ¿Dónde estoy? Es que los routers y switches de redes mandan tramas de datos, por eso el chiste. Que le dice un switch a otro. ¿Qué tramas? Hostia, aquello. Penco lo sé. Hostia, a ver si me habéis dejado perdido. ¿Y dónde estoy? Percebíais que ahora mismo está pletórico con lo que está comido. Al árbol. ¡Árbol va! No veas, ¿eh? Te están dejando el sueldo ahí en fogonazo, ¿eh? Ya está. Se acabó los fuegos artificiales. Que yo me recuerda a la luna esa, ese dibujo, al Monkey Island 3, ¿eh? Anda, piche. No paro de correr, tío. No paro de correr. Yo te digo a ti que la medalla este la pierde, no se muere. Al carré. Ya sabéis qué va a pasar, ¿no? Nos vamos a dar cambiazo. Y creo que es el que salió, ¿no? Car, claro, ahí está. Intercambiazo. Había el cambiazo ahí, ¿eh? 15 de septiembre de 1916. La cruenta batalla del Somme seguía adelante. 206.000 soldados británicos perderían allí la vida. Qué barbaridad, Guillo. Freddy era el encargado de conducir la nueva arma de guerra. Un gran avance en un conflicto que literalmente se había empantanado.
Pero el barón von Dorf también quería deslumbrar a sus superiores en esta batalla. Parece Star Wars, la banda sonora de Star Wars, ¿eh? La amenaza fantasma. Ti, 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 ti. ¡Vámonos! ¡Hostia, hostia! Vámonos ahí. Arrancar movilete. Uf, aviones, aviones. Pero aviones, escúchame. Viene un avión, dice por ahí. Apunta para arriba, cojones, madre mía. ¡Go! Alecín, tú pones 69 por el número, no por la canción, ¿no? ¿Qué pasa, pisar? Bienvenido al directo. No le doy ni una, tío. ¿Cómo vamos, Kiyo? Yo no hundimos, ¿no? Escúchame, que es el que se muere, ¿eh? ¡Toma! De lleno. Kiyo, me ha cogido ahora mismo un poco pillado, ¿eh? Ahora estoy contigo. Me ha cogido con un momento bélico. In streaming. Yo disparo por si te doy de lleno, ¿eh? De golpe. Ahí está. Le hemos dado de lleno ahora el avioncito de Sonic. Llegamos. ¡Oh, uf! Ya está ahí. Ya estamos todos. Zartar, ¿no? Bueno, no tengo zarte. ¡Dios! ¡Arcarré! Vale, hay que meterse por aquí. Un momentito. ¿Yo? ¿Qué dice? Oh, no me da tiempo. Pero ya lo hemos cogido. Una vez que lo coges, te lo quedas, ¿vale? Alexín, ¿qué te cuenta la vida a ti? Qué mamón, ¿eh? Ah, que había que apagarla, loco. Que había que apagarla. ¿Vale? La hemos apagado a tiempo. Putito. Vale, tenemos ahí... esto, que creo que lo tenemos que coger. Uy, un poquito más. Vale, esto se ha caído. Pero yo necesito otro mortero. Vale. Alecín, ¿cuándo te viene aquí? Arcana, son unas partiditas. Oye, seguidme el canal de Alecín de los Bosques, porfita. Que ya mismo lo tenemos dando directo, ¿eh? Quien no lo tenga. Ahí está, chulo. ¡Pumba! ¡Va a tu casa! ¡Ya te puedes ir! Venga. Si es que somos los máscar. Somos los máscar, Foro. Yo, mira, pero si no le habían dado un leñazo al tanque mío ya. ¿Cómo se lo están llevando de nuevo? ¿Pero esto cómo va a ser? Ah, pues montamos en otro, ¿no? A ver. ¿Montamos en este ahora? Sí. Uno nuevo. Oh, chiquillo, lo parte todo. Los más caporongas. Los más cabrones, ¿no? Ea, pa' tu casa. A almorzar. Percebí. Abre, que venimos pa' comer. Perce, abre. No te lo coma todo, Quillo. Me echaron droga en el colacao. Pon, Maribel. Los más capullos. Madre mía. Es más que esto era duro, ¿eh? De cojones. Venga, viene otro avión de estas. Toma ya. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Guardando parámetros. Vilma, ábreme la puerta. Guerra de... Guerra de titanes, mira. Hostia, se está poniendo la cosa tensa, ¿eh? ¿Esto qué pasa? ¿Qué? ¿Qué? Madre. ¿Pero qué cojones? Hay que lo va a freír a palo.
¡No! ¡Toma! F0, ¡vamos! F0, F0. ¡Toma! Más tenso que Doraemon en la aduana. ¡Toma! ¡Toma, un gancho! ¡Hayuken! ¡Boom! ¡Tú a muela, ya a muela, tú! ¡A ponerte prótesis! Tras demasiados errores y batallas, el barón Von Dorf fue degradado y apartado del frente. A tu caza. Para él, fue un destino peor que la muerte. Han partido la carita, ¿eh? Han partido la carita, ¿eh? Doraemon en la aduana. 18 de enero de 1917. Emil, postrado en cama, rogó a Ana que fuera a San Miguel en busca de su hija y le diera la triste noticia de la muerte de Carl. Se van a cruzar. Ana partió de inmediato. Se van a cruzar. Se van a cruzar. Hostia, este está reventado, ¿eh? Silencio, por favor, que es el día, ¿eh? Me faltan unos cuantos y la tumba unos poquitos, ¿eh? Mira el niño ahí arriba. ¿Y morimos así? ¿Ya está? ¿Se acabó nuestro juego? Hostia, pero por lo menos habrá que ayudar, ¿no? Entrar puede entrar, con lo cual algo puedes hacer. O a lo mejor quizás, ¿vale? Antes tenemos que hacer algo, ¿eh? ¿Por aquí qué hay? A ver, hay un palo ahí, ¿no? Vale, creo que aquí hay un palo. O algo asoma por ahí atrás, ¿ves? Otra vez viene esta mentira. Quillo, ¿qué hace? Vale, que la hija, ¿no? No sé qué y no sé cuánco. ¿Vale? Supongo que... con esto habrá que darles a los perros, ¿no? Hostia, ¿qué cojones? Pues no era tirárselo, ¿vale? Tirárselo no, esto te lo digo ya. Y a la policía tampoco la vamos a tirar. Pues la vamos a liar. Fuego no visto. Entonces, a ver. ¿A estos de ahí qué? Vale, van para allá, para el palo. Ok. Y yo me voy con los perros de nuevo. Es el tope. Y yo, este no va a llegar vivo, ¿eh? Me da a mí la sensación de que este... ¡Mira, se quitan del medio, Guillo! ¡Del tirón, a ver! ¡Hostia! Este no puede más con su arma ya, ¿eh? Le tiras el palo a la niña, le das la cabeza, cae, así los perros se alimentan, ya está. Solucionado, corre. Ay, mía, ha dicho corre, vete de aquí. ¡Oh! ¡Alexín de los bosques! ¡Kiyu! ¿Qué pasa? Espérate, vamos a darte un aplauso por aquí. ¡Qué grande, Alexín! Muchísimas gracias por esa pedazo de suscripción al canal. Ya tienes una plaza en el sorteito de este fin de mes. Y te doy la promito de nuevo. Besote y muchísimas gracias, guapetón. Tenemos ganas ya de verte, ¿eh? Tenemos ganas ya de verte por tu directo. A ver si puedes solucionar pronto lo que tiene. Y ya estás dando guerra, ¿eh? A mí llámame cuando tú quieras, ¿eh? Estoy contigo, ¿eh? Yo me presto todo. Y no dice el aforo, ya verás. Mira, esto es para cambiarnos de ropa, ¿no? ¡Hostia, que nos hemos cambiado la ropa! ¡Mira! Tío, qué guapo el caballo. Está guay el diseño del caballo, ¿eh? Me ha gustado a mí. Me ha gustado a mí el cabellito. Ya, pero si parezco Papá Noel ahora, pero...
De aquella manera, ¿no? A ver, ¿por aquí puedo salir? El hack está robusto, robusto. Uy, ¿la policía otra vez? A ver, sé que me cambié de ropa, pero yo no me voy a quedar parado. Porque seguramente digan, Quillo, ¿tú quién eres? A ver, papeles. ¿Tengo que volver o irme? Exhausto y hambriento. Carl sabía que nunca llegaría a San Fermín. Bajo Gamebla y dice, cada vez vas a los San Fermín XD. El destino aún reservaba otra sorpresa. Tito, buenas noches. Estaba a unos 30 kilómetros de San Miguel. Momentito, ¿vale? Estoy con ustedes a ver qué es lo que le están contando por aquí. Nada, que se han unido de nuevo ellos dos. Y eso está muy bien, ¿vale? Solamente que otra vez, ¿vale? Otra vez tenemos el coche reventado, ¿vale? Tito, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos? Bienvenido al directo a ti también, a todos y todas. Mira, allá arriba ya hay ropa que habrá que coger, ¿vale? Y bueno, una rueda necesitamos. Así que vamos inspeccionando. Vale, por ahí no puedo. Por ahí no puedo. ¿Aquí qué tenemos? Oye, ¿cuántas prendas nos podemos poner entonces, tío? ¿Cuántas necesitamos? Vale, mira, para entrar ahí necesitamos ir de azul, ¿vale? Ota, me pilló el tunic. Está de oferta Flash en Amazon. ¿Cuánto? ¿A cuánto está? Yo lo tengo ahí, en físico. Si quieres verlo o algo, ahora te lo enseño. ¿Vale? Ah. Vale, he ido muy rápido yo. Pero sí, ya sé cómo va la historia, ¿eh? Oye, pero para pillar eso, por mucho que yo me gire, a ver. Lo metemos aquí. Y el perro. El perro es como si fuera invisible para todo el mundo, ¿vale? Hostia, pero. Claro, cojones. F0R0G dice. Ah, no, por detrás. Una salchicha con Walt. Por detrás. Robo una zarcilla con Walt. Robo una zarcilla. ¡Ay, la zarcilla! Rica zarcilla. Vale, pero no, que podemos ir por detrás, claro, que no me he dado yo cuenta. A 29,90, que yo ese juego te merece la pena cogerlo por ese precio. Cógelo. Alexín, hazme caso. Vale, mira, zarcillas y. Ah, mira para lo que. ¡Hostia! Vale. Nos cambiamos de ropa. Ahora. Y me llevo una zarcilla de camino para ver si vi. Yo tengo el juego en físico, ¿vale? Y. Oye, me lo he pasado también aquí en directo. Lo tengo en YouTube. Y la verdad es que no me arrepiento para nada. ¡Hombre! Fanny, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos? ¿Qué te cuentas, guapetona? Esto está todo cerrado, ¿no? Cerrado. Era para coger eso, ¿no, tío? Me extraña, ¿no? Billete francés de emergencia. Voy a emitir suficiente moneda de billete, por lo que se decidió emitir dinero de carácter urgente. Dinero urgente, ¿vale? Estoy en el portátil viendo a Louta, dice. Quillo, pues píllate lo del tirón, ¿eh? Dale fuerte, Quiquetón. Hola. Dale fuerte, Fanny, a los estudios. Vale, por lo menos, mira, ya podemos ir más libres por aquí, ¿no? Que creo que sí podemos subir ahora en esta zona. Yo si quieres luego te enseño el tuning, lo que trae. Por si quieres verlo en persona, vamos a ver lo del foro también, el vídeo que me mandó. ¿Esto qué es? Un trapo. Saco de salvado. El trigo escaseaba, por lo que los cereales se usaban para hacer harina para el pan. El salvado de trigo es más oscuro y está compuesto en su mayor parte de fibra, aunque también es rico en vitaminas y minerales. Hoy día forma parte de una dieta rica en fibra. En otra época era un símbolo de penuria. Estamos aprendiendo también aquí. Aquí estudiamos, ¿eh? Nosotros también. No digáis que solamente jugamos, ¿eh? Vale, y ahora aquí, una escalera, y vamos a coger el otro traje, ¿no? Mira, ese traje ya nos lo podemos poner, ¿no? También. ¡No! ¿Me lo pongo o no me lo pongo? Ahora. Otra, debería jugar al The Azure of the Agent. Yo creo que te molaría totela ese juego. Hostia, espérate. Pues tomo nota, ¿eh? Tomo nota.
Vale, y me lo miro. Yo estaba hablando antes del Silver, picho, me lo pilla por 1,99€. Ota, me debes ir al karaoke, lo sabes. Mira, Ángel, hay un karaoke todo guapo, ¿eh? Es de plataforma ese juego, Ota. ¿Difícil? Me decían como policía militar, se encargaba de resolver, respetarse las leyes militares de comportamiento. Vale, perfecto. Pues... a ver. Me llevo una botella de vino. Vale, nos queda solamente... vale, por aquí no voy a poder pasar así, ¿no? ¿Cómo? Oh, puta. Vale, mira, estáis viendo una cosita que me he dado yo cuenta ahora. Claro, entonces me da a mí la sensación de que me tengo que cambiar la ropa y ir para la izquierda primero, ¿no? Mola mucho, es de tu rollo, pues me lo voy a mirar, ¿vale? A ver qué tal les va. Y si veo que no... o sea, que se puede hacer fácilmente un directillo de ello, me lo pongo, sin problema. Vamos a ver si puedo ir para la izquierda, ¿no? Con el traje, está claro que no puedo ir vestido así en el otro lado tampoco. A ver, ¿para qué me deja ahí? Vale, ya no puedo ir, eso está claro. Coge la botella primero. ¡Ay, que hay una... coche, a ver, se vi dónde está la botella! Espérate, espérate, hay una botella por aquí, Aro. ¿Dónde estaba la botella, cojones? ¿Qué juego es este? Me suena haberlo visto en... sí, este es el Valiant Heart. Con la otra ropa. Con la otra ropa. Anda, picha. Pues espérate. Vamos a unos cambios, ¿no? Yo quiero ir al karaoke para que me prohíban la entrada de por vida, tío. Literal, foro, picha. Pero al menos se intenta, ¿no? Vale. Vale, vale. Yo creo que es lo que ha dicho Bercebí, que hay que coger... lo que pasa es que a lo mejor... a ver, a ver, a ver. A lo mejor tenemos que hacer esto, mira. Coge la botella. ¿Vale? Ahora, hay que volver a cambiarnos, ¿no? Dejar la ropa en el otro lado. Entrar con la botella. Puede ser, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? ¿Lo jugó Luis? Sí, seguramente. Yo canto mejor que un grillo mojado. A ver. Mira, 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 qué buena haberse visto. Este es mi límite, ¿no? Ah, pues no. ¿Hasta dónde puedo llegar? Hasta ahí. Ahí está la rueda, mamón, ahí está la rueda. Vale, vale, pues ya está, lo hemos hecho bien. ¿Puedo entrar? Vale, aquí hay que cambiarnos ahora, ¿vale? Ahora hay que ponernos esto. Y listo. Mira qué bien vamos. Ahora podemos entrar por aquí también. ¿Qué hay por aquí? ¿Qué podemos coger por aquí? ¿Qué podemos robar? Al perro. El perro me da una botella de vino, loco. ¿Y aquí qué hay? ¿Para cambiarnos ropa también? No, tío. A ver. ¿Este quién es? Toma. La botella de vino. Pero déjame. Espérate. Hostia, pero eso va para ahora se deja la ropa, ¿no? ¿O qué? ¿O cómo va la película aquí? Hostia, ¿me tengo que poner esta ropa yo ahora? ¿Me, los puntos de la foto digital para aquí? ¿Para este que... este panel digital que tenemos? Hostia, pero voy lleno de vino. Fanny, eso es para eso, ¿vale? Tú mandas una foto y yo la pongo ahí. Tío, pero ahí me voy a pasar por ahí, tío. Hostia. Pues sí, he podido. Lleno de vino y todo, loco. He vuelto de cenar. Grande, Mr. Nothing. Oye, ya no me vale decirte buen provechito, ¿eh? Ya te la he comido todo, cojones. No es vino, es sangre de tus enemigos. ¡Viva, viva! ¡Hostia, tú! Tío, pero es que aquí están todos mezclados, ¿no? Mira cómo va, a ver. ¡Claro! Yo pongo la foto que me mandáis. Mira, si esto es... esto es así, mira. Mira cómo me ha quedado ese. Esto es así, mira.
¿Otra vez en esto? Hostia, pues nos toca ahí un momentito, que os voy a poner lo que yo tengo aquí, verás. Esto es para esto. Custom 2. Y ahora salen ahí las fotos. Mira, este foro. Son fotos que han enviado los friquitones. Los tenemos puestos ahí. Vale, ahora estoy con ustedes, que esto ahora para dinamitar detrás de ti. Hostia. Vale. Arcarré. Vale, ya sé cómo va esto. Chaval. Flipa. Esto no sé si... Dios, chaval. Chaval de la peca. ¿Esto vale para algo? Se supone que en algún momento él me deja meter... Ojo, ojo, ojo. ¿Alguna dinamita dentro? Dios. Se va. Es que claro, yo creo que no. Dios, 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 Dios. Espera, 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 espera. A ver, abrí. Esa, uno por ahí, otro por aquí. Me queda uno. Ese por ahí. Han entrado tres. Golpe. Otra vez este. Yo creo que este no hay que tirarle nada, ¿no? Dios, bicha, me ha puesto en el sitio. Pare. Va. Al carro. El foro que li antes, si los veis matarlos. Dios, pero escúchame, se ha puesto donde iba, ¿no? Este que buena, vale. Vale, hay que mirar la sombra. Yo miraba los cohetes, ¿sabes? Es más fácil mirando la sombra. Todas las canciones que ponen en esta secuencia son súper conocidas, ¿eh? Ahora, ahora, picha. Ahora. ¡Yo! Me cogió. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¡Oh! ¡Oh! La barrera. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Y yo qué pasa? ¿Y yo qué pasa, cojones? Me ha acorralado. Ahora que viene. Vale, para allá. Para acá. Para allá. Ahora vienen las barreras, ¿no? Vale. Para acá. Y ahora aquí. Y ahora me ataca, ¿no? Me ataca y ahora. Pero yo a este no lo puedo tirar. Una, dos. 3, 4, ya me tengo que ir para allá. ¡Cojones! Uf, esta vez está gente. Vale, vale, vale. A ver, ¿quién abre? Una, otra. Otra por aquí. Me queda este. Este, bingo, vale. No veo el bosecillo, ¿eh? Más bomba. No, ahora me arremete. Metralleta. Vale, Vale, una, otra, otra. Uy, se ha cagado el tanque, quicho. Ahora atacará para adelante, ¿no? Para allá. Lo vuelvo loco, lo vuelvo loco. Ahora abrirá la tapa, ¿no? ¿O qué? Ya estaba tardando yo en tirarle una, ¿eh? Ahí estamos de nuevo. Para adelante. ¡Oh! ¡Mierda! Perdón, Kikon. De nuevo. ¡Yo, cojones! ¡Yo, esta se está! Cada vez se pone más chungo, ¿eh? ¡Yo, cojones! Un poquito más la atraviesa. Vale. Hay que mirar el suelo porque no vale para nada lo otro. Bueno, a ver. Creo que en ningún momento le puedo tirar una dinamita de... ahora mismo, creo. Que yo vea. Y así tampoco, creo. A ver. Bueno. Ahora los barriles. Ahora sí, dentro.
llevado. ¿Dicho o qué? Vale. Por fin llegamos a San Miguel. Otro capítulo menos, ¿vale? ¡Buf! No vea, ¿no? Ahora os voy a leer en un momentito, ¿vale? ¡Claro! ¡Rebelión! Claro, Fanny, al final es para fotos de esas que se ponen ahí detrás, ¿eh? San Miguel. ¿Estamos ya en el final o qué? La euforia les duró poco. ¡Dios! Las tropas alemanas que seguían en San Miguel... ¿Qué tiempo llevamos? ...interceptaron a Carl y Ana. Y los llevaron al cuartel para interrogarles. Enviaron a Carl a luchar de nuevo por los alemanes. Y a Ana la destinaron a la enfermería a cuidar de los soldados. ¿Qué se os ha caído el directo o qué? Las fuerzas francesas lanzaron un ataque sobre San Miguel. Una oportunidad que Carl no iba a dejar escapar. Ocupación de San Miguel. San Miguel, la cerveza. 00. Vale, que me ponga el uniforme, ¿no? Me falta todo eso. ¡Arefú! ¡Oh, la carabela, tío! ¡Yua, chaval! Que da miedo verlo, ¿eh? ¡Gas, gas, rápido! Dice. El gas empleado durante la guerra era más pesado que el aire. Se filtraba en las trincheras y los túneles. O podían quedar estancadas bolsas de gas en los agujeros de los proyectiles, lo cual impedía a los soldados quitarse la máscara, que era incómoda y restrictiva. A día de hoy todavía quedan proyectiles con gas bajo los campos de lo que fue el frente. A ver las mascaritas, ¿eh? Mira, ¿era suyo? ¿En serio? Era el dueño, ¿no? De él, ¿no? Creo, porque se ha ido flipado para el perrete. O sea, él. Gracias, Pisa. Ah, eso por traerme al perro. Dice, quejaba la gente ahora por llevar mascarilla a los hospitales. Es lo que decíamos ayer en foro, ¿te acuerdas? Que nos quejamos. Nos quejamos y no ve a esta gente, piche. Siempre se ha dicho ese refrán, ¿no? O ese dicho, ¿no? De que. ¿Cómo era? En tiempos difíciles se crean. Personas duras, ¿no? Y en tiempos fáciles. Pues personas débiles. Pues esto era igual, ¿vale? Hombres y mujeres. Esto tenemos que coger una contraseña, que aquí no tenemos ahora, ¿vale? Así que no tenemos que ir. Yo vengo de ahí, me subo por aquí. Sí, que la gente es gilipollas. En resumen. Gente, más opción a decir, ¿puedo pillar luego? Perfecto, foro, buen provechito. ¿Qué te toca cenar a ti hoy? Hasta pronto, foro. A ver si te da tiempo a ver el final. Si no, ya sabes que siempre lo tenemos en YouTube luego. Mira, el perrete le está gustando como me está viendo, ¿eh? Palmadita. Vale, me falta el casco y la maleta. El casco ya lo he visto yo, ¿vale? Ahora soy de para todos. Hoy zarza blanca arvino. Zarcilla, blanca arvino. Zarcilla de carne, ¿eh? Carne son todas, ¿eh? Pues fíjate tú, esas son las que menos me gustan a mí, foro. Ah, no, que está aquí dentro. Hostia, pero no puedo entrar. ¿Y aquí? Vale, me falta un código. Vale. Pues vamos a coger por aquí. Vale, pues. Eso es porque no has probado mi cocina. No, todavía no, foro. Ay, que pegamos piña, loco. Mira, mira, mira. Que me atienda. Carajo. Vale. A ver, ¿eh? A ver. ¿Puedo mandar perro por la llave? Que va, vale, vale. No. No se puede.
¿Y esto? ¿Vas? Ah, bueno, ¿y dónde alzamos la bandera, no? Alzamos la bandera. A mí me gustan las zarcillas, dice de Angie. Que le gustan las Vale, creo que ya sé de lo que trata esto, ¿vale? Creo, ¿eh? Si no me equivoco. Le intercambio una manzana, me ha dado esto, pues no sabía. La Gaceta de la Ardena. Diario que publicaba belga, distribuía la zona de ocupación alemana. Formación local, prisionero de guerra, la hazaña de los imperios austrohúngaros. Vale, pues creo que la manzana puede ser, ¿vale? Que tiremos la llave al suelo y la coja Walt. ¿Vale? Walt. Porque esto no lo cojo. A ver si da resultado, ¿eh? Claro, claro, claro. Pero hay que hacerlo cuando no nos ve. Pero sí, hemos acertado. Vamos de nuevo. Piñazo a la campana. Y ahora Walt, coge la... Ahí está, coge la llave y me la trae. Qué bien, Walt, pisa, ya nos podemos ir de aquí. Marca... ¿Walt? ¿Walt? ¿Qué dice? Que te va a quitar la llave, vente, cojones. Que está retrasado, perdido. Por aquí. Vente, dame la llave, anda. Dame la llave. Esto es para aquí. Y aquí está el casco. Nos lo ponemos. Estupetazo, ¿eh? Como está el Brad Pitt de la bahía, el tío. Esto es una bandera que la vamos a poner, supongo. Ahí que la llave el perrete. Por la cara, tío. Para izar la bandera, ¿no? De verdad, allí no te rías, el Brad Pitt de la bahía, ¿eh? A ver, a ver, a ver. Para la ventana. ¿Cómo? Para voz outa. La ventana. Vuelvo un momento y dice Banji que le gusta mi zarcilla, no sé qué. Te escuchan cosas raras que sí. Que miren la ventana. A ver. Mercedes es que ve cosas que a mí se me pasan, tío. ¿Puede cerrarlo? ¿Verse? Vuelve. La comida, señores. Señor, no sé cómo me atrevo. Derecha. Ay, 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 mira, mira. Si es que. Si es que si no estuviera Bercebí. Si por algo Bercebí siempre estaba. Y es que qué buenos recuerdos, ¿eh? Bercebí. O sea, cuando empezamos por aquí. Me pone dos arriba, ¿no? Me marca el uno como abajo, ay. Todo extraño, no sé por qué. Y el 3 también lo marca abajo, ¿no? ¿Y eso por qué? ¿Arriba, abajo, abajo? Bueno, sabemos que algo de... De eso es. Entonces, vamos a ver. ¿Qué ponemos primero? ¿El 2? ¿O el 1? ¿O el 3? Bueno, sería 2, ¿no? A ver. 1. 3. No, así no es, ¿vale? ¿Y lo de la flecha para qué, tío? ¿Se ha quitado? ¿Se me ha quitado? Lo mismo el 3, hay que darle la vuelta para el otro lado. ¿En serio? No creo, ¿no? Bercebí, ¿no? Es un orden, ¿es un orden? No, va a hacer el orden. Vamos a poner primero... A ver, el 3... 2... No, 3, 1, 2. Tampoco tiene mucho más orden, ¿no? Espérate. Espérate, espérate, espérate. 1, 2, 3. Vamos a probar eso. 1, 2, 3. No,
Espérate, un momentito. Ayer no era tan difícil, ¿eh? Te lo dejo ahí un rato, Outa, para que lo pongas luego. Sí, a ver lo que tardo. Y que no se me pase, foro. Vamos a estudiar esto, a ver. Que muchas veces una gilipollez, ¿vale? Como pasó ayer. Nos dimos un montón de tonterías dando vueltas y al final foro lo acertó. Esto yo creo que... ¡Hombre, Soulshine! ¿Qué pasa, tío? ¡Bienvenido al directo! ¡Campeón! Vamos a darle ahí unos corazoncitos al amigote. Y te voy a dar la promo del tirón por aquí, Soul. ¿Qué pasa? ¿Y yo cómo estás? ¿Qué estás jugando? ¿Al Overwatch 2? Soul Chainer, gracias por... ¿Te has pillado algún jueguillo nuevo o qué? Estuvo el otro día yo ahí en su directo, viéndolo un ratito a él. Estaba zampando, cenando, creo. Voy a cenar del tirón, mozo, corre. Soul Shine, muchísimas gracias por dejar por aquí la raid. Te la agradezco millones. Y a zampar, ¿vale? Buen provechito y descansa. Y a Hashiwa, besito a los dos. Grandes, ¿eh? El de la Z. Ah, amigo. Lone Fungus. Pues yo estoy en un sorteo, creo, de eso, ¿eh? Oye, ¿quién entra por aquí? ¿Quién entra por aquí? Vamos a verlo. Arroba Christian y gracias. Oh, algo de Christian he escuchado, ¿vale? Que me lo ha puesto por aquí. Christian. Oye, pues muchísimas gracias por ese follow al canal. Bienvenido, Friquitona. Yo te doy a seguir también. No sé si hará directo, pero yo te lo endiño, ¿vale? Vengo de parte de Soul. De Soulshine, es muy grande, ¿eh? Soulshine es un crack. Así que bienvenido y bienvenidas a todas y todos. Y extraterrestres varios, ¿vale? Estamos jugando al Valiant Hell, la primera parte. Y estamos en medio de ver qué orden tiene esos números en una de las puertas, ¿vale? Así que, pues no sé si estará diciendo que es uno, o sea, dos. ¿Puede ser lo que...? A ver, no creo que esté tan rebuscado, ¿no? El 3 para abajo puede ser 4. Y el 1 para abajo el 2 y el 2 para arriba el 1, ¿puede ser? Se me fue esto, pero volví. Esto. Una gata. De Benji. ¿Qué es lo que está pasando? A ver. No sé, no sé si hay que restarles ahí algún número a esto, ¿eh? Vamos a verlo, vamos a verlo. Vamos a tirar por aquí. Si yo ardo, le... Es que no sé si es subir o bajar, tío. Mira, si le subimos sería el 3, ¿vale? Si al 1 le bajamos. Al 2 si le subimos. Sería al 3. Al 2. Al 1 si bajamos. No va a ser 8. El 8 no puede ser la vida, vamos. No te digo que no tampoco. Y si le bajamos al 3, sería al 2. Tío, esto no es una fumada, ¿no? Claro que no, eso no es así. Eso no es así. Tengo que pillarme un móvil nuevo o el mío ponerlo como de fábrica. Yo el mío lo tengo hecho polvo también de Benji. Es una catástrofe. ¿Esto qué es? Hazme caso, ¿eh? Es que no entiendo esto, tío. Dos. Tres. Uno. A ver si tenemos aquí estas cositas. Mira lo que nos marca, ¿vale? Como si no lo hubiéramos visto nosotros. ¿Y por qué la ha marcado así, tío? Tres. Después te da otra pista, ¿vale? Pero no sé. ¿Alguien tiene alguna idea de cómo poner eso? Tres. Uno. Dos. Vamos un momentito a ver. ¿La bandera esta la podemos poner ya? Yo creo que sí, ¿no? La bandera la ponemos. ¡Dios, la bandera, loco! Uf. Vamos a subirla. Hostia, ¿no se escucha un reloj? ¿No se escucha un reloj, dicho? A mí lo que me está... A ver, mira, tenemos creo otra pista. Por aquí, verse, a ver qué nos dice ahora. Ah, coño, pero sí, es lo que estamos haciendo.
Es que lo de la flecha me descuadran, tío. Mira que a mí me gusta este tema de puzzle y cosas. Mira la ventana con la bandera. Con la bandera. Puesta, ¿no? A ver. No, tío. No. No. En serio. El primero. A ver, si cuadramos el dibujo, ¿vale? Que creo que cuadrar el dibujo sería aquí. Nos está marcando que el primer puesto es un 8, ¿no? El segundo es un 1. Y el otro es un 5. ¿En serio, tío? Pues será eso, percebí. 8, 1, 5. Hostia. A ver. 8, 1, 5. 8, 1, 5. ¡Vámonos, Bercebí, tío! ¡Anda que no, tío! ¡Qué buena! Es lo que digo, ¿eh? Es lo que digo. Bercebí se fija siempre en muchas cositas que a mí se me escapan, ¿eh? ¡Qué grande, cojones! Por cierto, Alexis, no sé si estará por ahí. Me acuerdo que... Ah, mira, pero si me lo has fijado ahí foro, perfecto. Que Bercebí me ayudó muchísimo cuando yo me pasé el túnic aquí en el directo. No veas si dimos vueltas, ¿eh, Berce? Hubo directo que estuvimos 3 horas dando vueltas. Vueltas, ya está, no había más. Bayoneta francesa rota. Al contrario que la bayoneta alemana, la francesa era puntiaguda, pensada para perforar al enemigo y causarle graves heridas. O sea, te reventaba. Tienes que ponerse eso en la ventana para acordarse de los 3 números. Apañado. Vas, ¿sabes? Por eso está... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Por eso están las pistas, por si te quedas bloqueado. Aquí yo me morí. Me morí por acercarme a eso, ¿sabes? Y no lo he visto. Vale, me llaman por aquí, creo. Vale, vámonos, venga. Ya le queda muy poquito al juego, creo, ¿no? ¡Cuyo! Que estamos con un... ¡Ay, mierda! ¡Esto es una catástrofe! El suelo, hay que mirar el suelo. Yo no miro el suelo, me lo comí. Ahí vienen, paramos. Uy. Paramos aquí. Venga, yo, estamos salvando los gustos, ¿eh? Madre, este cae. Verá tú que. Dios, picha, ¿ves? Este es que se veía venir. Ahora dile tú al perro que ya no se levanta más. ¡Oh! ¿Quién tenemos por ahí? Vamos a darle ahí una bienvenida, ¿no? Bienvenida, arroba Sunflower Desert y gracias. Oye, pues muchísimas gracias, Sunflower Desert, por ese follow al canal. Un aplauso para ti. Yo ya te sigo, ¿eh? Yo ya te sigo en... Ah, por aquí en el tweet. Vengo con Soul. Nomás que ando ocupado y, de hecho, me tengo que retirar. Oye, pues muchísimas gracias de corazón por ese follow al canal. Bienvenido a la familia Frikitona. Yo te seguía, ¿vale? Porque mira para dártelo. Pero ya te tenía adentro. Así que nada, tú a lo tuyo, a tus cositas, no te preocupes. Se agradece millones, ¿eh? Vale, bimbaso por aquí. Otro por acá. Estoy corriendo mucho. Pues estoy viendo que en una de estas me voy a llevar un bimbazo, ¿eh? No le pego, ¿no? Estos son míos, ¿vale? Ah, por aquí. Uf, no me ha dado el milagro, ¿no? Vale, la máscara, coge la wall. No puede, ¿no? Vale, la máscara no la va a poder coger todavía, seguro, ¿vale? A ver si hay alguna manera de que entre aire, ¿no? A ver, por aquí. Mira, aquí hay otra. Y una petaca, ¿no? Esto es petaca para bebé. Esto es una petaca. Podía acomodarse bien en los pantalones o en la chaqueta. Solía contener un poco de la bebida capaz de infundir la chispa necesaria a los soldados antes de lanzarse al peligro o tras librarse de una complicada situación. Es que es normal, ¿vale? ¿Se te fue el directo? Está el tuit fatal. Fanny. Vamos, a mí muchas veces hasta se me ha caído. Anda, picha, vale, pero a ver. Pero yo me engancho aquí. Yo me engancho en esto. ¿Qué va? A ver.
Ah, mira, vale, vale, ya sé para qué es esto. Balanceamos y la... ¡Oh, qué buena, qué buena! ¡Qué buena, eh! Cogemos la mascarilla. El perro, ¿qué pasa con el perro? ¿Por qué se acerca al perro? Ah, para que él coja otra y yo me la pongo. Ahora, vale, vale, venga, vámonos. Ahí, señor perro, pónmela a mí, pónmela a mí. Pónmela a mí, mamón. Venga, coja aquella. Ahora sí, picha. Dámela. Uf. Ahora sí podemos. ¡Guau! ¡Wow! ¡Se la han cargado, loco! ¿Esto qué? ¿Otro casco pesado alemán? Con pincho, protegía a los soldados de la metralla. Tenía más grosor que el modelo francés y prestaba mayor protección, ¿vale? Dice el borde, incluso protegía las orejas. Tú sabes. Entre comillas, ¿no? Vale, aquí está tieso. Podemos volver. Ahí. Eso, Fanny. Yo, por ejemplo, que hago directo a diario, lo notamos un montón. Los que hacemos los directos a diario lo notamos muchísimo. Que Twitch está fatal. Se peta el directo, se cae. O a ustedes, como le está pasando a DB Angie también. Cuando Carl estaba a punto de volver por fin a casa, Freddy se unió a las tropas canadienses apostadas en Vimy. Que está liando, ¿eh? Ahora voy con Freddy. Freddy Mercury, ¿vale? En el cielo de Vimy, George, el piloto británico, señalaba las posiciones alemanas como apoyo a la artillería. Muy bien. Ese día, las tropas canadienses dirigían el ataque. Vale, vamos con Freddy al ataque. Este pega piñazos también. Bueno, pega ganchos, ¿vale? Pega ganchos ahí. ¡Uja! ¡Uja! ¿Esto qué es? ¿Lo cogemos? ¡Yo! ¡Pam! ¡Esto es una catástrofe! Uno menos. ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti? A correr. ¿Cómo corro, no? Vale, creo que esto nos viene a nosotros ahora. Tened cuidado, hay que ir frenando un poco el... ¿Y yo? Corre, 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 vamos. ¡El burrito sabanero! ¡Ey, ey, ey, ey! ¿Qué anda por ahí, Lucho, tú? ¿Qué pasa, amiga mía? Un aplauso para ti. Me coge ahora dando una carrera. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Te van a dar una promito por ahí, ¿vale? Ahora en un momentito. Nuestra moderadora también. Number one. De Hanji. ¿Qué pasa? ¿Qué te cuenta? ¿Cómo vamos? Yo aquí sigo con la... Corre plátano. Sigo con la... ¡Ofu! ¡Ofu! Espérate, a la estrella a las 4. 40, dice. A la estrella a las 4. Espérate, eso hay que poner un número, ¿no? Esto hay que poner un número, pero ¿qué número? Esto hay que buscarlo, ¿vale? Tú dime algo. Vale, esto tiene que tener alguna manera de saber a qué número hay que ponerlo, ¿no? ¿Esto qué es? ¿Esto qué era? ¡Ah! ¡Mira! Vale. Entonces, este está en el 65, ¿no? Entiendo yo, ¿no? ¿Y el otro en qué está? ¿En el 5? ¿15? ¿5? ¿En el 10? Puede ser. Por ahí debería de andar, ¿no? Por ahí andará, ¿no? Luz, ¿qué pasa? ¿Qué te cuentas? Y ya no hay más. Supongo yo que lo hemos hecho bien, ¿no? A ver. Vale, aquí nos hemos encontrado otro casco. Casco Brody Tommy, o casco de metralla. Todas las fuerzas del Imperio Británico, ya fueran tropas británicas, canadienses, australianas, incluso el ejército estadounidense lo utilizó al entrar a la guerra. Su peculiar forma le valió un sinfín de apodos: palangana, cacerola, lavamano y bombín de batalla. Lo llamaban Salachuchel, ensaladera. ¿Y aquí entras? Aquí entramos, pero no es para ahora. Vámonos. Bueno, vamos a darle. Todo tranquilo, por fin salió el sol. Día súper frío, empezando el otoño. Claro, es que allí cambia, ¿vale? Donde viven, por ejemplo, los Chutú, cambia un poco todo. Las épocas del año. Pero bueno, ya tocaba, ¿no? Que parara un poquito la lluvia, que me dijiste que estaba ahí a tope. Vale, entonces hemos dicho, en el 65 puede ser... A ver, 60. Esto sería 70. Supongo que aquí estaría, ¿no? Outa. Apunta out. Ahí puede ser uno. A ver si hemos acertado. Vale, uno menos.
Y el otro estaba en el 10, ¿no? Creo. 0. 0, 5, 10, 15, 20. Aquí. Se supone que tiene que estar por ahí, anda. ¡Lanzamos! Vale. ¿Prociquito? ¿O no prociquito? Prociquito, ¿no? ¡Vámonos! ¿Y ese? Bueno. Además, mira cómo tira las balas. Tira a revolear, ¿eh? Quillo, pártelo. Uy, 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 uy. La falta. Uy, uy, uy. Este no zarta, ¿no? Quillo, con tantas cosas por ahí que no veo un cacho. Corre plátano, como le diría Mr. Nothing, ¿no? Corre plátano. Y ese avión viene en picadito. Mira, en picadito viene. El flequillito. ¿Otro? Madre mía, qué cosa más bélica, ¿eh? Barbaridad, ¿eh? Vale, dice que esto le faltan ruedas. ¿Tú qué? ¿Qué me contáis por aquí? Voy a petar aquí, ¿sí? No, por ahí no puedo pasar. Sí, ahí. Vamos a bajar por aquí la escalerita y a buscar una rueda, ¿vale? Hoy llueve por aquí. ¿Está lloviendo? ¿De Benji? Yo es que no veo nada, ¿eh? No sé si está lloviendo ahora. Venga, nos han dado monedas canadienses. Cuidado, ¿vale? Sí, aquí está todo lleno de minas. Vale. Esto hay que cogerlo. La llave. Esa llave es para nosotros. Vale. ¿Y la utilizamos dónde? Aquí. Ahí está. Vale, eso está. Eso lo tenemos. Ahora hay que buscarlo, ¿eh? Pero ya está lloviendo. Oh, qué guay, me gusta la lluvia. A mí me gusta la lluvia, ¿eh? Sinceramente. Ah, coño, ya está, ¿no? ¿Y ahora qué? Anda, piche. Tú me guías. Vale, ahora este es el que me va a dar las indicaciones. ¿Desde dónde? Ok, boys, hey, you. Sí, how are you? How are you? Call me, baby. Let's go, boys. Let's go, boy. ¿Qué hago? ¿Qué quiere que haga? Disparo. Va para arriba. Para abajo. Vale, quiere que dispare para que él me vea. Ahora a la derecha. Y así vaya indicándome. Más para la derecha. Vamos a darle a tope. Más. Para la derecha. Venga. Me he colado. Pare, me he colado. Un poquito a la izquierda. Un poquito menos. ¡Ey! ¡Bingo! Bien pensado. Bien pensado, bien pensado. Está muy bien eso, ¿eh? Pues nos podemos ya. Yo creo que sí, ¿no? Ahora, todos a correr, venga. El dedito es bueno, ¿eh? ¡Ay, el tanque! No, esto es para cubrirnos, ¿no? ¿O qué? No me deja montarme, tío. ¡Dios, picha! Por pegarme al tanque, ¿sabes? ¿Pero esto qué? Me mandaron, vamos. Venga. Por poquito. Por poquito me como otra. Vale, frena. Frena el carro. Gusta. Echa el freno. Empújalo, empújalo. Hostia, que por poco me cae el balón. ¿Pero esto qué? Hostia, que por poco me lo tiro en la arte. ¿Y este qué? Madre. ¿Voy solo ya? ¿Queda alguien vivo? ¿Quién es esta gente? Ay, madre. Eso es de madera, chiquillo. ¿Cómo puede aguantar tanto? Le está dando todo en la chapa, ¿no? ¿Cuál le está dando la chapa? Mira. Ah, vale, hay que meterse por aquí. Y otro, ¿vale? Otro huesito piloto. A ver, ¿qué hay por acá? Bueno, este que es fundirlo. Rápido, vele. ¿Qué hace?
en qué momento era malo. O sea, te reviento el con... Pero qué pausa, Vicente, ¿eh? Me ha pegado un pinchito, ¿eh? ¡Ah, cara! Venga, un frigorífico y todo ahí. Estaba partiendo el río. Esto es algo, ¿eh? ¿Esto qué, Power Warriors? Maqueta de cresta. Los modelos relieve de las colinas servían para que los soldados visualizaran su objetivo. Muy bien, eso tenían que estar, ¿eh? Tirando la cuerda, ayudando. Oh, qué bueno, mira, mira. Oh, qué bueno, tío. Tras numerosos fracasos y sacrificios, los canadienses lograron por fin arrebatar la colina a los alemanes. Los putos nazis. Cada semana parecía más claro que Estados Unidos entraría en la guerra. La última carta del hermano pequeño de Freddy, hostia, confirmaba el reciente interés de su país en unirse a la contienda. Hostia, el hermano de Freddy, ¿eh? Carl estaba a unos 100 metros de la granja de Emil cuando el estruendo de la patrulla aérea francesa retumbó en el cielo de abril. Madre mía, parece un juego ahora de Kojima, ¿eh? Qué gracioso el perrete con las patitas, ¿eh? Vale, vamos en una nube. O sea, tenemos una escalera y otra aquí. Estamos viendo qué tenemos. Vale, esto es un gancho, otro gancho. Esto habrá que levantarlo. Por aquí tenemos una rueda. Una palanca. La rueda, ¿para qué? Vale. Será para que se monte el perrete, ¿no? Qué bueno, tío, el perrete. La lengüita por fuera, ¿eh? Un colado, ¿no? Partió la ventana. Ah, mira, ya entra airecito, ¿no? Bien, entonces ahora podemos pasar por abajo. Guay, guay. ¿Esto qué es? Cartilla de racionamiento. Sobre todo para el pan, dada la escasez de alimentos, el racionamiento permitió a la autoridad regular la distribución y la cantidad de comida existente y evitar la subida de precios. Vale, hay una escalera aquí arriba. La estoy viendo ya. ¿Y Wall? ¿Dónde está? Wall. A ver, espérate, Wall. Wall. Ah, claro, Wall, bájese. Ya está. Ya sé de qué va esto. Subimos y ahora él que le dé. No, cojones, que le da la otra. Ahí. Y a nosotros nos sube. ¿Vale, hay algo? Bien, perfecto. Partimos la ventana. Y aireamos un poquito la caza, que no vea cómo está. Y ahora ya tenemos la escalera. Abuelo, hay que traerlo, ¿vale? Abuelo, hay que traerlo. Y eso lo vamos a hacer. Ah, no, cojones. No, sí, ¿no? Espérate, a ver. ¿No tiene para pasar por ahí abajo? Gancho, ¿eh? Que a ver, wall. Yo bajo por aquí. Pero bueno, va a subir la escalera, ¿no, tío? Súbete a la cesta, Wall.
¿Puedes subirte? Ahora. ¿Te ha gustado? ¿Dónde nos lo llevamos, tío? Ahí sí. Bueno, espérate, había un gancho para empujar carro, ¿no? A lo mejor hay que empujar carrito, ¿no? Ahí, picho, que después la liamos. ¿Qué pasa aquí? Banda de enmascarados. ¿Has visto cómo estamos, Foro? Damos hasta miedito, ¿eh? Pues mira, estamos ahora mismo en una zona. ¡Uy! ¿Se ha cagado? ¿Se ha cagado, Guillo? Que tengo que pasar al perro. Yo creo que lo que me está faltando es descolgar esto. ¿Vale? Creo, no sé. A ver. Porque por aquí no me voy yo ya. ¿Vale? A ver, Wolf. Dale a la palanca de nuevo. Vale, yo creo que esto lo empujo yo ahora. ¿Ves? Ahí está, lo sacamos. Y Wolf que se suba aquí. Ahí está. Bingo. ¿Vale? Se ha cagado Foro, Guillo. ¿Esto qué? Coge la lata, venga. La lata la cogemos. Y... A ver, ¿qué pasa? ¿Que hay dinamita por ahí o algo? A ver. No, dinamita no, espérate, a ver. Dinamita no. Ahí hay una... Una cuerda. Menuda lata, tío. Menuda lata. Pero... ¿La dinamita para qué? O sea, la dinamita. ¿La lata para qué, tío? No creo que sea para... Tienes, dice. Tienes un misil en la ventana. Para apretar con la lata. A ver, a ver. ¿Dónde está el misil? Vale, vale, vale. Y la madera entonces está de parapente, ¿no, Foro? A ver. Ay, mira. ¡Buena, Foro! ¡Buena! ¡Buenísima! Se nota que Foro ya ha cenado, yo no. ¡Qué crack, tío! Venga, pues vámonos. Hostia, pero espérate. Que me voy de Howard ahí, ¿sabes? Mira, mira cómo está el pobre. No me lo llevaba. Se iba a poner la cosa peliaguda. Me gané un regaliz rojo de los gordos. Qué bueno, regaliz eso, gordo, ¿eh? Me echaron droga en el colacao. S o S. S o S. Vale, a ver, ¿dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? Creo que con tantas nubes ya, tío. Me gusta. Gas mostaza. Vale, hay muchísima gente reventada, ¿vale? Pidiendo ayuda. Así que de momento me llevo un ladrillo por si las moscas. Espérate, a ver. Wolf, coge tú otro, por si acaso. ¿Cómo lo puede coger Wolf? No puede, ¿no? Ah, ¿ha cogido Wolf un ladrillo con qué? ¿Con el hocico? Vale, esto lo partimos. Vale, ir viendo. Ahora tenemos una palanca. ¿Qué has hecho? Echalo para allá, vale. Cotterwood, ¿qué pasa? Guapetona, bienvenida al directo. Te damos ahí la prometo la bienvenida. Y aquí estamos, ¿vale? Dándole caña al Valiant Hair. Que yo creo que lo vamos a terminar en un ratito. Si no nos queda mucho, creo. ¿Tú qué tal? ¿Cómo estamos? A ver. Vale, esto hay que levantarlo. Hay que levantarlo. Ah, no, 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 espérate, 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 espérate. Wolf, Wolf, móntate aquí. Móntate ahí. Y ahora yo te cojo la cesta, ¿no? No, no te cojo la cesta. No, no te cojo. Bien. ¿Hoy qué? Ya jueves ya, ¿no? Mañana viernes a descansar, ¿no? ¿O qué pasa? Mira, aquí tenemos. Aquí hay que ponerla, ¿vale? Aquí.
Ahora el perro que se suba. Con las gafas de sol porque no tengo más remedio. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Pero qué pasa? Ahora lo tenemos, ¿no? Venga, nos llevamos al perrete para allá. No sé a dónde va, pero lo vamos a llevar a tope. Y vamos a donde quiera que haya ido, ¿no? ¿Eso es eso? ¿Gafas de sol? Ahora me extraño a mí, algo tiene que tener en la vista. O se ha operado. O algo ha hecho, ¿no? Vale, y ahora, a ver. Espérate, ¿y Wolf? Wolf debería estar por aquí, ¿no? Wolf, mamón. Vale, hay algo que está fallando por aquí. ¿Qué sería? Me iban a cambiar las pastillas de mi gafa de ver, y se han partido el tornillo y no lo ha podido quitar. Ah, vale. Se ha puesto las que tiene ahora mismo, entonces. Eso es lo que está haciendo. Ah, mira, mamá. Ya está, ya podemos ver por aquí. ¿Ve? Es que estas cosas... Vale, ahora sí. Coge el candelabro ese, Wolf, y ahora vete a... por aquí. Lámpara de aceite. No siempre disponía de electricidad, pero sí de vela y lámpara de aceite. La pantalla de cristal se quitaba para encender la mecha y se ajustaba la intensidad de la luz en función de la longitud de la mecha. Tengo las viejas, pero me las he puesto y me marean. Claro, te la tiene que poner porque no tiene ahora la... las tuyas. Grandes males, grandes remedios, ¿no? Monedas. Granos de café. Se vendía el grano, no molido ni tostado. Normalmente los dueños de los colmados preparaban la bebida para sus clientes. También se podía moler en casa de los molinillos Peugeot. ¿Os suena ese nombre, Peugeot? Vale, Walt, ¿qué está pasando aquí? Ah, vale. Ya sé cómo va esto. Dale allí. Walt, dale. Dale a la palanca y me subo yo. Ahí está, me subo yo. Está poniendo la cosa chunga, ¿eh? Como yo no lleve ladrillo, me haga falta, hemos triunfado. Vale, Wall. Va a subir por ahí, ¿no? Vale. Entramos por aquí. ¿Qué yo qué? Vale, ¿qué pasa? No podemos mover nada. Vale, ¿qué está pasando? Ni sube ni hace nada, ¿no? El Wolf tampoco hace nada, no le puedo dar órdenes ninguna. Entonces, ¿qué está fallando? A ver. Vale, al carré cuando me quiero ir. Eso tiene que pasar. Madre mía, el bebezote como grita. Corre, niño. Por aquí. Hecho, fuera. ¡Hostia! ¡Yo! ¡Te la ha quitado, loco! Anda, pisa. Anda, ¿y ahora qué? ¿Cómo la coge? No sé qué es la resaca. Oye, ustedes saben que esta es la mujer de él, ¿no? Y el otro el hijo, ¿no? Si no me equivoco, ¿no? Me estoy muriendo. Papá, ¿habéis escuchado? Es hacia el foro. ¿Cómo ha gritado papá, no? ...16 de abril de 1917. Emil estaba aún enfermo. Ahí se ha quedado. Pero el general precisaba de todo soldado capaz de estar en pie para lanzar su gran ofensiva. Una vez más, esta sería la batalla que pondría fin a la guerra. Fin a la guerra, ¿vale? Me marca tres cabezas negras. Tres cabezas negras. Uno, dos
Y el tío de la dinamita 3. Letra de la canción de Craón. Adiós vida, adiós amor, adiós a todas las mujeres. Esta horrible guerra ha terminado para siempre. En la meseta de Crayón moriremos. Madre mía. ¿Esto qué? ¿Y lo llaman canción? ¿Estos son los tres mejores que podía coger yo? ¡Qué optimista! Torsha y Negue. Tú este la has jugado, ¿no? Nos toca correr, ¿vale? El último se inmola si el resto falla. Es un seguro de vida. Bueno, de vida. Un seguro tampoco lo podría llamar así. ¡Yo, yo! ¿Yo qué pasa? El tío la trompeta. Da cojones. Vale. Esto hay que quitarlo de aquí, ¿no? Para subir, ¿o qué? Carta de un oficial ruso. Mi querida esposa, Elena Konstantinova. Estoy vivo, gracias a Dios. Hay barro por todas partes. Los combates son agotadores. Mi hombre está en exhausto y me cuesta hacer que se lancen a la ducha. Se han enterado de lo que está pasando y quieren volver a casa. ¿Tú cómo estás? ¿Estás a salvo? ¿Tu marido que te quiere? Nikolai Alexevich. No veas, picha. Al final todos mueren, muy final. Todos a la guerra, ¿no? Lo que te iba a decir es... A ver, yo no veas. Que... Algo te iba a decir que se me ha olvidado a mí ahora, Guillo. Por Shine. Nos vamos a morir todos. ¿Eh? ¡Oh! Ya podía haber abierto antes. Venga, vamos a hacer una cosa, que vaya abriendo. Venga, te toca. Arcara. Me toca a mí ahora. Ah, pero espérate. Mira, Chira diciendo otro. Está diciendo otro. Y yo, pero ¿qué pasa, tío? Que tú puedes sobrevivir todas las veces que tú quieres, pero ellos no. Cógelo y sácalo de ahí, hombre, por favor. Hay que cogerlo y traerlo de nuevo, ¿no? Vale, ahí está la llave. Que yo no me pinche el culo, cojones. Venga, ahí va otro. Vení, vení, vení. Ah, para que dispare. Que te estás tomando mucho. ¡Yo! ¡Que mueren todos! Ahora, venga. Corre, cojones, que no llegamos a la barricada. Tío, pero es brutal, tío, la de disparo. Uf, a excavar el hoyo, rápido. No cabe mucho que subir. Cuerpo flotando, ¿vale? Cuerpo flotando. Del más allá. ¡No! Espérate que te la estoy viendo. ¡Ojo! ¿Quién viene por ahí? ¡Novo loco! ¡Qué loco está, novo loco! Espérate, vamos a pausar. Que he visto por aquí a Pluto también. ¿Qué pasa, Pluto? ¿Cómo estamos? ¡Bienvenido! Y era un domingo en la tarde, fui a los coches de choque. ¿Y yo qué pasa, novo loco? Mersón, Rosa, Pluto Radger también ha venido por ahí. Z80 Player, me han dado un follow por aquí, que voy a ver quién es, le voy a dar. Bienvenido a Z80 Player y gracias. Oye, Z80 Player, muchísimas gracias, un besote para ti y otra vuelta, ¿vale? Coche de choque. Otra vuelta por ahí, cojones. Muchas gracias por ese follow a la familia Frikitona, que te voy a dar yo a seguir también. Yo no sé si tú haces directo, pero yo te los doy, ¿vale? Os leo por aquí, que crack, ¿no? Os voy a dar las gracias por venir. Que os estarán dando las promitos seguramente también. A ver, os leo, ¿vale? Dice... Pluto, dice... ¡Buenas! Muy buenas, paisano de Jan 4. De Jan 4 también por aquí. ¡Ozoe! ¿Qué pasa? Pisa, no te había visto yo tampoco. Había entrado y de golpes y ¡boom! ¡Vámonos! Esto es la guerra, ¿no? ¡Boom! Ya está aquí la guerra. Pues esto es igual.
Buenas noches, friquitona, dice Rosa. Qué grande, Rosa, guapetona, bienvenida también. Ya, Humersón siempre me pone a dar vueltas al ruedo, ¿eh? Hola, ¿qué hace? Novoloco, qué grande. Novoloco, escúchame. Antes de que te vaya, que sé que tú te irás ya a descansar y todo rollo, a cenar y tus cositas, que es normal. Vi lo que pasó con la PlayStation 5, Quillo. Cabrones, ¿no? Dice Pluto, buena, ahí andamos, genio. Qué grande, Guillo, paisano. Andaluz también, malagueño, ¿eh? Macoque, 72, buenas noches, Macoque. ¡Qué jaleo! Esto es una fiesta cada vez que entre aquí una raid, tú. No igual que Chatuti, por ejemplo, ¿no? Pero siempre intentamos dar la bienvenida, ¿vale? A todos los que hacéis la raid y los que venís con ella. Se agradece millones, guapetones. Vamos ahí a las tortugas ponedoras. ¿Hoy lo vas a terminar? Sí, Pluto, lo quiero terminar. Para ponerme con otra. ¿Cómo va el jueves, hermoso? ¿No, loco? Pues muy bien. El jueves ya, diría yo, ¿no? Porque está rozando, huele a viernes por aquí ya. Pero muy bien, intentando terminar este juegazo, Banner Gear. Yo lo había puesto hace ya mucho tiempo, pero me falta completarlo. Para poner el segundo en otro momento, ¿vale? Así que, Zeta Player, ¿a qué juegas? Pues este, Banner Gear de Great World. La primera parte, ya está la segunda. Para jugarla, pero me queda pendiente. Merece la pena si te gusta este tipo de juego, ¿vale? La Polystation, Quillo. La Polystation. Está a 450 en final la PlayStation 5. Dice Zeta Player. 80 play. Hubo movida, sí, lo vi, tío. Pero después hubo ahí cositas ya, ¿no? Que te cambiaron un poquito las tornas. Y me alegro un montón. Fuerte aplauso para Novo Loco. Pero fue una estafa, ¿eh? Cabrón. Al final no devolvieron la pasta mi mujer. Me compró la PlayStation 5. ¡Ole! Vámonos ahí. Un ole por la mujer de Novo Loco, ¿eh? Vamos a ponerle un ole ahí, que se lo merece también. Quillo, yo no la tengo, ¿eh? El que no diga ole, que se le seque la hierba buena. La tortuga V12 ole, con turbo. Ole y ole. Que yo voy a por aquí, a ver qué pone por ahí. ¿De qué sistema? ¿El cual? Este, el que estoy jugando yo, Z80 Player. Esto está en... Esto lo he comprado yo en Ubisoft, ¿vale? No es Steam, Ubisoft. Y empecé, estoy jugando. Sí, es verdad que ayer me di cuenta que puedo poner las consolas retro, capturarlas desde la Mega Drive prácticamente, Super Nintendo, etcétera, en adelante. Así que la iremos jugando. Yo me quiero poner el Luigi Mansion 1. Como para junio me llega el 2, que me lo he pillado en físico en la página de Nintendo. Que viene un buen precio con todo lo que trae. Me quiero poner a jugar el primero, tío, que yo ya lo jugué hace un montón de años con salida de la GameCube en su momento. Ya ni me acuerdo. Y así ya enlazo con el segundo, que nunca lo jugaba, porque era de Nintendo 3DS o algo de eso, me parece a mí que era. Aquel cacharro con tantos botones llenos de detrás. ¿En la pantalla? ¿En la pantalla? O sea, ¿en la cámara dices tú, no? ¿Z80 Player? A ver, letras. Es que no sé lo que... Ah, cojones, ¿tú qué dices? Esto de aquí, ¿no? Me refiero al PC. Este de aquí detrás, ¿no? Ese es un Pentium 3. Y aquí tengo un 486. Un Vectra, ¿vale? HP. La verdad es que está bastante guay, tío. Y funcional. Los dos, ¿vale? Los dos puedes jugar... A las colecciones que tengo ahí de juego antiguo, sobre todo la aventura gráfica, todo lo que yo tengo ahí, aventura gráfica. De Luca y de Sierra, nada. De Sierra es que no tengo. Si tengo uno. F0R0G dice: el PC que es un cacharro con botones llenos de letras. Que no te enteras, carapapa. Cualquier PC es un cacharro con muchos botones llenos de letras. Totalmente, Z80 Player. Totalmente, ¿eh? Ya te digo, aquí tengo esta, yo no sé si tú lo llegaste a ver. Este es el que yo te digo, ¿vale? Este es el 486. Que está ahí refugiado, ¿vale? Es el que yo tengo también para los juegos de floppy disk, los disquetes estos blandos que se llamaban, y demás. Y nada, oye, bienvenido a todos y todas. De verdad, muchísimas gracias por esta pedazo de raid, Novo Loco. Te echaba ya de menos, picha. Está dándole fuerte, ¿no?, a la PlayStation 5, ¿no? Yo no sé si me queda mucho de este juego ya. Pluto creo que lo ha jugado, me dijo a mí. Me lo ha jugado un montón yo ahí también, saliendo tan pronto, ¿eh? Me la ha jugado tela. Vale, guay. ¿Y ahora qué? ¿Ya no hay más tiro? Yo tuve un Pentium 100 con internet en 1995. Era súper arcaico. Hostia, espérate. Quillo. Vale, me voy para adelante. Yo recuerdo tener
Z, te voy a llamar Z, ¿vale? Para resumir. Yo recuerdo tener un ordenador. A ver, mi padre puso internet, el módem, cuando tenías que quitarlo de la línea telefónica. Hay una puta araña ahí arriba, tengo aracnofobia. Y ya me está temblando el cuerpo entero. ¿Supu? ¿Pero esto qué? Y no ve cómo sonaba el módem. Qué bueno, tío, esas páginas que había antes, lo... Si os digo que yo llegué a conocer el... No sé si era un chat como tal, pero se llamaba... Mirce, ¿no? Era, ¿no? Mirce, creo que se llamaba, ¿no? Sí, llamaba, se cortaba el internet, decía... Wow, mi tía decía que yo... A mi madre, ¿no? Decía que te estoy llamando desde hace ya. Digo, ya, que los niños están con internet. La araña ya murió, ¿no? Es que ahí hay una chiquitita. Como Chef Flica, pues claro. Han salido si ahí había alguna otra. Sobre, intentando sobrevivir. Uf, aquí tenemos que sobrevivir también nosotros. Arcarre, voy ahí. Arcarre, vamos ahí, a ver. La estoy rozando. Arcarajo, ¿ves? Me echaron droga en el colacao. A ver. A ver, IRC, ¿no? Mira, ese es el software en sí. ¿Ves? ¿Ves cómo algo de eso había? Me acuerdo yo, pero era súper arcaico, tío. Todo lleno de colores, los ni de la gente, todo flúor. Era brutal, ¿eh? Me acuerdo yo, pero vamos, que eso ya era... Eso era la perturbación humana, ¿eh? En persona, tío. Pero ahí quedó, ¿eh? Guns and Cannoli, quería decir. Yo, ¿qué pasa aquí? Ahora subimos, ahora. Este programa. Este juego está muy guay, tío. Y aún existe. Ah, sigue existiendo eso. Pero tú puedes entrar y hacerlo. Pasé mucho tiempo con esa mierda. ¿Qué yo era este? Vamos a sacarlo de aquí. No sé si hay que salvarlo o simplemente traerlo aquí dentro. Yo, pero picha, eso es una. Eso es un Walking Dead, ¿no? Y este es artible. Que nada más que hace empujarnos a nosotros y va al último. Ya está bien, ¿no, Guillo? Que te pegó. ¡Ah! Que me pega un tiro y me vuelvo, mamón. Esto no lo sabía yo. ¡Esto es una catástrofe! Vaya, un navegador para conectarte al canal de IRC. El protocolo IRC es un estándar. Hay muchos clientes y cualquiera puede montar un servidor. ¿Cómo nos empujan a la muerte, ¿eh? Estos cabrones, ¿eh? Aquí no te dan, ¿no? Vale, ya sé dónde tenemos que llegar, ahí arriba. Y el tío sí, en tiranta desde que empecé el juego, ¿eh? Solo he tenido dos ordenadores, el Spectrum y aquel Pentium 100. A partir de ahí, ya solo consola, dice Z. El Spectrum era mortal, ¿eh? El Spectrum era mortal, bicho. Guns and Gore and Cannoli es un juego de mafiosos versus zombies. Mira, ayer estaba jugando el Selfie a un juego muy bueno, al de los vikingos. Eso que están muertos. Zombie Viking, ¿no? Viking Zombie o algo así se llama. Yo lo tengo ahí en físico, que lo compré en game por 7 pavos. Y no tiene ni idea. Y está guapísimo el juego, ¿eh? Sí, la verdad es que esto es lo más fiable, dice Soulshine. Es mucho más fiable que Discord. Una lástima que sea lo que se ha impuesto en entorno gamer. Sí, estuve con él en su canal, que es muy bueno ese juego. Tiene un humor brutal. Y luego hay otro que son como de muertos y espíritus. Y también está muy guay, ¿eh? De la misma compañía. Lo compré porque... Me mató, cabrón. Porque me gustó el de los vikingos, tío. Además, se mueve más o menos como este, ¿eh? Tipo de movimiento así. Dice, aún me funciona el Spectrum. No le di caña a ese hardware. Hostia, las minas, vale, espera. Que nos vayamos para atrás. A mí me gusta tener las colecciones que tengo. Vamos, tengo muchas consolas ahí. Desde la NES no tengo Atari, ¿vale? ¿Más lejos quieres que vaya? Mira. ¿Esto qué? Y todas funcionales porque es lo que me gusta a mí. Es unos pesados, el de la pistolita ahí. Al carajo lo vamos a mandar aquí, yo. Nos vamos a rebelar contra él, a ver. Vale, corre. Para que se caga, ¿eh? Empujando, que me cago, corre. El de ayer de Zombies Viking recuerda bastante a los últimos Ryan que sacaron. Mola, se muere en slow-mo y todo, ¿eh? Mira, foro y compañía, espérate, quillo. ¡Tía puta! ¡Qué asco la puta araña, tío!
por aquí. Aquí está, este es el que yo te digo. Contando con esto, le he enseñado uno, ya que venía aquí. Y el de los zombies está aquí. Mira, ya que estamos, lo voy a enseñar un momentito, ¿vale? Que eso tardo yo 0,2. Y así lo veis. He cogido tres, uno extra, para que veáis. Es muy estilo, ¿cómo diría yo? El Stereo Ray. No, el Stereo Ray, más o menos. Tiene un aire, ¿vale? Aquí, os lo voy a poner en la cámara. Esta de... para que lo veamos cerca. Juego, fuera. Mira, este es el que dice... bueno, el que estábamos hablando con Foro. Zombie Viking, Ragnarok Edition. Este está muy guay, ¿vale? Me apunto este juego, tiene muy buena pinta, dice Zoe. ¿Sabes? Este está muy chulo. Juégatelo, ¿vale? Porque ya está el segundo en Steam y todas estas plataformas, ¿vale? Así que tiene segunda parte. Yo no sabía que iba a salir, ¿eh? El segundo este, Rayman. Pues este es el que está hablando Foro. Vamos a poner esto un momentito por acá. Este está muy chulo, mira. Los dibujos de los personajes. El juego es así, ¿vale? Y más o menos como estamos jugando a este, pero como más plataformero. Bueno, plataforma tampoco como tal, pero que está muy chulo. ¿Esta la compañía cuál era? No me acuerdo yo ahora. Rising Star Game, pero este no es el que la ha creado, ¿no? Y luego hay otro de la misma, sí, Rising. ¿Qué es este? Flipping Death. Esto es una fumada de juego, pero está muy chulo, ¿eh? Y el humor que tiene también está muy guay. Tú llevas a ese personaje y es como que tienes que... A ver si lo ponía por aquí, a ver si lo leo. Contiene cartas. Ayuda a los fantasmas con sus peculiares problemas y resuelve el misterio de tu propia muerte en esta nueva aventura de plataforma. Te trae la cartita esta, pero es de la misma, ¿vale? ¡Qué risa! Sí, ahí está, Zoink Game. Y este no sé si lo habéis jugado ustedes. El Final Vendetta, que es el que he visto allí. Digo, mira, lo voy a llevar también para enseñarlo. Este está muy guay, es un rollo Stereo Ray, pero escúchame, guapísimo. Este está muy, muy chulo. No, te traes. Como vienen ahora los juegos, tío, da pena, ¿eh? Lo abrí y llora uno, ¿eh? Es una pena, ¿eh? Me echaron droga en el Colacao. Un triste librito ahí con fotitos del juego, va. Anda que vamos. Vámonos que vamos. Esto es una catástrofe. Guardar. Venga, pues vamos a continuar jugando. Vamos para adentro. Y a ver si lo rematamos hoy, ¿no? Hoy, hoy. No me gusta ese. Tiene un movimiento muy raro de esos que los PJ patinan en vez de andar. El Final Vendetta. Bueno, familia, os dejo que voy a hacer la cena. Oye, Waterwood, muchísimas gracias. Y buen provecho, ¿eh? Yo no creo que me quede mucho, ¿eh? Tampoco de este juego ya. Dios, me estoy jugando. Pues, Ozoe, juégatelo porque está chulo, ¿eh? Lo que pasa es que, claro, yo a todo le veo... Le veo el humor, entre comillas. Y claro, voy con la coña, ¿sabes? Pero tiene un final que dicen que es pena pura, ¿eh? Venga, al carré. Acabar otra vez. Vale, ahora supongo yo que para arriba no había... Dios, cojones, tira para abajo. Está... Yo, pero están cayendo... Yo, ¿qué pasa, cojones? ¿Pero esto qué? Qué barbaridad, ¿no? Qué grande Gotterwood, la amiga, ¿eh? Con gafas de sol, ¿eh? Ah, pobre, tío. Mira cómo voy. Yo. Hostia, picha, pero ya vale, que para que estoy jugando a los worms. Anda, cojones. ¿Me tengo que tirar por aquí o qué? No, por aquí no, ¿eh? Yo, como tenga que hacer esto otra vez, yo me pego un tiro, ¿verdad? Me muero yo ya, ¿eh? ¿Qué pasa? Barbaridad, tío. ¡No! No he visto la sombra. Dime qué ha pasado. ¿Dónde estamos? ¿Que estamos en el principio de todo? No, hemos pasado, ¿no? No sé ni dónde estoy ya, Foro. Sí, no, hemos pasado, ¿no? Hostia, mamón. Dark Car, anda, otro menos. Uno menos, como dice el amigo Z en slow-mo, ¿sabes? Slow-mo. Corre, pedazo de cacho de trozo de onda. Corre, cojones. Pero mira el que me queda, el de la trompetilla me ha quedado nada más. ¿Esto qué pasa? Hay que empujarlo, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Que tú te montas y no lo empujamos o qué?
Ah, que ahora hay que ir frenando esta mierda también. Hostia, tú. Espérate. Vamos a ir haciéndolo bien, ¿no? Uf, te pameó justo al salir. Sí. Es verdad, Thorshine, que hay muchos puntos de guardado, ¿vale? O sea, de checkpoint, vamos a llamarlo para entender. ¡Ey! ¡El flequillo! ¡Hostia, el flequillo! ¡Hostia, me la juego! ¿Yo cómo me la he jugado, tú? ¿Cómo? O sea, al que va primero. Esa no te la puede. De esa no te libra, ni uno. De esa no te libra, ¿vale? Yo he visto la bala. Que escúchame, que ha sido un píxel, como diría Bercebí. Y ahí va tú, tus muertos. A mí me ha reventado, cabrón. No hay quien lo mate, ¿eh? No hay quien lo mate, ¿eh? Ay, madre mía. Si es que esto está lleno de cuerpos por todos lados. Ya no hay barro ni hay nada. Hay cuerpos. ¿Qué palo te voy a dar, chiquillo? ¡No! ¡No! ¡Mierda! ¡Mira! ¡Esto es una catástrofe! Si es que lo estaba buscando. La ofensiva de nivel fue un baño de sangre. Se lo estaba buscando el mamón. Matanza. Pronto se amotinaron las divisiones de infantería francesas y la ofensiva quedó abandonada. Thorshine, el palazo, picha. Emil fue encarcelado con otros rebeldes que esperaban un consejo de guerra. Encima todos nos meten en Chirona, ¿vale? Somos todos iguales, ¿no? Los perros de la guerra, los mejores y más fieles amigos del hombre, compartían la misma rutina que los soldados. Tanto si llevaban mensajes, salvaban heridos o rastreaban minas, nunca dejaban de cumplir su cometido. ¡Hostia, corre! ¿Has visto cómo avisa al perro? Un consejo de guerra para todos. Si veis que llueven balas, cubrir. Qué colores más chulos, ¿eh? Mira que el Minute of Island era bonito. Bueno, es bonito visualmente, pero este no es, piche. Yo tengo una manía siempre de donde empiezo tiro para atrás, no sé por qué, pero es que suele pasar que tienen a veces los coleccionables. En este caso no hay nada, ¿vale? Tú pierdes el tiempo, Ana, mientras se mueren. Vale, a ver, aquí no hay nada tampoco. Aquí es donde hemos... ¿Maggie? ¿El chiquillo este está vivo? Ah, vale, nos toca hacer lo de ayer, ¿vale? El cloroformo, y vamos con la A, X. ¿Qué te traba? RCP. ¿Qué cojones? Listo. Listo, dicho. Vale, ya. No sé si de vez en cuando habla en castellano. Siempre, ¿no? Ya cae poco, ha dicho. Ya te cae poco, chico. Bebe agua. Un poquito de vino tinto. Se ha dado toda la vuelta esto ya. Toda la vuelta al lado. Qué rico está. ¿Cómo? No me jodas que tenemos que ir otra vez en el coche. A tope, ¿no? What the fuck? El top del game una sola vez hace 909 años me tardó algo en contradicción. Ahora no puedo evitar mirar. Es un top, piche. Se nos muere, ¿eh? Escucha, que se nos muere el niño. Y el... ¿La bala? ¿Qué le va a sacar? ¿Un pelillo enconado o qué cojones? Pero si no le han dado ninguna bala, cojones. Si se había muerto de... La bala se la ha encontrado por la cara, en verdad, ¿eh? Porque lo que le había pasado era el gas.
Imagino que solo será en UK, pero está muy guay porque deja ver el directo, pero no escucharlo. Un pelín. ¿Cómo? ¿Cómo? Me ha saltado un audio anuncio. Imagino que esto solo será en UK. ¿Eso qué es, oso, eh? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué cojones? ¿Dónde te veis? Por aquí, ¿no? Vale, ¿que tengo un tiempo para que no se muera o qué pasa? Venga, la musiquita tampoco ayuda, ¿eh? Te lo digo ya. Aquí. Aquí hay algo. ¿Tú qué cojones? Equipo de rayos X. ¿Qué dice? Si eso parece... La tecnología de rayos X empezó a usarse a finales del siglo XIX. Busca Outa. Busca como una loca. 19. Y pronto los científicos advirtieron los peligros de la radiación. Los radiólogos se equipaban con guantes, delantales, cascos y gafas de plomo. En los hospitales militares su trabajo era incesante y pasaban las jornadas radiografiando a millares de heridos. Pues están flipadísimos, ¿no? Harto de radiación. Tú qué, para allá ahora también. Pero aquí tiene algo. Dame algo. Chocolate. ¿No tiene chocolate blanco? Joder, macho. Se me muere. Se me está muriendo, chaval. Se muere. Puta música estresante. Se muere, Quillo. Se muere, tú. No llego, no llego. Respamea, respamea. ¿Esto qué? ¿Para qué? ¿Pero para qué me da una cubeta al dentista? La figura del cirujano dentista apareció antes de la contienda. La naturaleza de las heridas de guerra expuso de verdad el aspecto quirúrgico de la profesión. En el frente, los dentistas trataban todo tipo de lesiones, especialmente la mandíbula. Un lavabo como este se usaba para mantener el instrumental quirúrgico en condiciones más o menos estériles. Tú lees mientras el otro se muere, ¿vale? Tú lees mientras el otro se muere. Imagínate que te sacan un anuncio de Durex mientras estás ahí en el OTA dándolo todo. Espero que al menos te saliera algún texto diciendo que estaba en un anuncio con todo el pollón. Quillo, ¿dónde está la caja de medicinas, tío? Aquí, en la que está todo tumba. Ir a ver, me cago en la madre que lo traga. ¡Corre! ¡Corre, perra! Vale, ya no me acuerdo del camino que hemos cogido, bicho. ¿Y si se lo damos al perro? Se muere. Se muere, tú. Él está muriendo. Ah, por aquí no es. ¡Corre! ¡Se muere! ¡Cómo le duele, ira! ¡Esto es una catástrofe! Pero dáselo ya, ¿qué estáis haciendo? ¿Cómo? ¡Arihu! ¡Arihu! ¿Otra vez? No me jodas, tío. ¡Qué estrés! Vale ya, dice. Vale ya, eso es lo que quiero yo. Vale ya, cojones. Cúralo. Ponle la venda, ¿sí? ¿Otra vez? Yo, va folladísimo, ¿vale? Te lo juro. Menos mal que hay... Se me daba bien jugar lo que viene siendo el... El Guitar Hero. Madre mía. Se te está yendo de las manos el juego ya, te lo juro. Ya me está entrando, pínchalo ya, por Dios, Ana, pínchalo ya. Métele la aguja de los cojones. Tela, No sé. Este es peor que el de la dinamita, es que no. Porque ve borroso, va a estar reventado, no sé, pero lo ha dejado todo brillante de frotarlo tanto por ahí. ¿Está vivo? Una mirada de su hijo bastó para que Carl olvidara 3 años de guerra y exilio. El niño pa' de Tintín. Tiene peca el niño, cojones. Tras varias semanas sin saber de Emil, Marie al fin recibió una carta de su padre. Malo, ¿no? Ah, ¿que estaba en la cárcel? Bueno, está en la cárcel, ¿no? Pues todavía no hemos terminado, ¿eh?
Todavía no hemos terminado. La barra de audio, luego en la foto el pequeño del KFC. Buf, calla, que me da hambre. Buf, qué rico el KFC, o Zoe, picha. ¿Este es el final? Creo que no, de momento no, ¿no? Esto es peor de la dinamita. Por ahí andaba, ¿eh? Ascazo de teclas, se han pasado. Era un montón, Bercebí, la verdad es que era un montón, ¿eh? No sé, pero le ha dejado todo brillante, se lo dije antes. O sea, tendrá que cortarle flequillo, que se le mete el ojo. Mejor que no pase mucho por la calle, que se come las farolas. Es que no ver pobre, pero al menos en la guerra le ayudaría. Siempre mirando para el suelo para evitar las minas. No te creo, no se puede jugar estos juegos que son melancólicos, que no. Es que al final ahí vemos la parte... ¿Este qué le pasa? No me va a dejar hacer nada, ¿no? Quillo, dime algo. Déjame salir. Chelo. ¿Tiempo? Que me queda mucho... ¿Cómo? Que me meo, vamos. Hemos terminado... Bueno, vamos a terminar como empezamos, tío. Con las cadenas a los pies. A mí que sí, ¿no? A ver... Nos llevan tanto por delante como por detrás. Este juego me suena... Hola, dice... La Palucar. Muchísimas gracias. Es la última, dice Foro. Oye, pues muchísimas gracias, ¿eh? Este juego me suena. Hola, Foro. Este es el Valiant Gear. Palucar. Vamos, lo estamos rematando ya, ¿eh? Como dice Foro, ya en el capítulo quinto, ¿no? Misión 5, ya el final. Que aquí es donde dicen Doctor Palanca, Pluto, todos los que lo han jugado. Que es donde te quedas roto. Reina Marie, esta guerra ha terminado para mí. No siento remordimientos, he visto demasiado horror. Espero que el destino haya sido más piadoso contigo. Hostia. Ya nuestro tiempo en la Tierra es breve. Y el mío ha estado colmado de tanta alegría que solo siento agradecimiento por tales bendiciones. En especial, por lo maravillosa que hiciste mi vida. Sé lo que va a pasar, tío. Me lo estoy imaginando ya. Me lo estoy imaginando, ¿eh? Esta será mi última carta. Lo van a fusilar, piche. Vivo mis últimas horas. Y solo un milagro puede salvarme. Yo me está entrando hasta escalofrío, pare. Un tribunal militar me ha declarado culpable por la muerte de un oficial. No era mi intención matarlo. La guerra enloquece a los hombres. Luché por mi país y por la libertad. Mi honor es cierto y mis acciones no deberían deshonrarte. Hostia, tú. Al dejar este mundo solo lamento una cosa. Incumplí la promesa de traerte de vuelta a Karn. Espero que encuentres el modo de perdonarme. Puesto que es voluntad de Dios separarnos en la tierra, espero que volvamos a vernos en el cielo. Ahí te queda, en el palo. Recuérdame en tus plegarias. Tu padre. Mira. Que te quiere. No vea, piche. Aunque hace mucho que sus cuerpos volvieron a ser polvo, su sacrificio todavía pervive. Debemos esforzarnos por preservar su recuerdo y nunca olvidar. El perrete, tío. Ahí lo tenéis, ¿vale? Buenísimo, bicho, buenísimo. La verdad es que es un juegazo, Zoe, te lo digo de verdad. Juégalo. Bueno, os Zoe todos, ¿vale? Todos y todas los que le haya gustado lo que han estado viendo entre ayer y hoy. Que lo estoy bordando esta semana, bicho. 4 días y 2 juegos completos, ¿vale? Street me hicieron llorar malos, dice Palucar. La verdad es que tela, ¿eh? Es un juegazo. Ya tengo ganas de jugar a 2. Lo que pasa es que obviamente le voy a dar su tiempo y ya le daremos. No tardaré mucho para no perder el hilo, ¿vale? Ya que lo acabo de jugar. Pero quizá a lo mejor dejo esta semana libre y a la siguiente le doy,
Vale, ya iré viendo qué voy haciendo. La música es brutal también. Como diría alguien que conozco, Ludovico, Ludovico. Me encanta Ludovico, ¿eh? 2 semanas máximo te doy. Justo. A ver, mira, la clava a foros. Esta semanita que entra, ¿vale? Ya. A ver qué jugamos y a la siguiente seguramente me lo juegue. Es que por no perder el. Ahora mismo que estamos en caliente, ¿vale? La verdad es que tiene un jugazo. No sé si tendrá algún post final, post crédito o X. No lo sé, lo desconozco. No, pero mira el pianito, qué guapo, ¿eh? ¿Quién había desarrollado este juego? O sea, ¿quién creó el juego este? Yo sé que Forante lo puso. Pero no. No me lo he mirado, tío. Mira, ahí está, ¿no? A ver. Ubisoft, ahí está, lo ha puesto Foro, Zoushan, dice Ubisoft, Montpellier, lo ponía y es verdad, pero no sé si solo distribuyen o... Montpellier, género, videojuego, aventura, videojuego, lógica, aventura, nominaciones, The Game Award, juego para el cambio, tío, juego para el cambio. Buenísimo, mira, tampoco hay tanta gente, ya está, listo, ya no hay más peña dentro de lo que viene siendo esto. ¿Y esto? Siempre verá la guerra. Lo tenía post créditos, ¿vale? Y ahí tenéis. Era infinita. Ahí supongo que tenemos, supongo yo, lo de la segunda parte, ¿vale? Creo yo, ¿vale? War never change. War never change. ¿Y esto qué es? Se pone otra vez lo mismo, ¿no? Supongo, ¿no? Había como un parón ahí, ¿no? Zarta los créditos. Pues listo, friquitona. Lo hemos completado, la verdad es que bastante guay, capítulos y colecciones, no me lo he completado al 100%, ¿vale? ¿Veis? 24 de 35 objetos, 29 de 34, tampoco me han faltado mucho, en algunos sí. Y ahí tenemos los años, ¿vale? 1914 hasta 1918, ¿vale? Que no sé por qué, en el último, ¿vale? ¿Veis? 1, 2, 3, 4, no sé por qué no marca aquí al final esto, en rojo. No lo sé, ¿vale? Toma, Uta, vamos a verlo, ¿vale? Que es verdad que Foro pasó ante un vídeo, vamos a verlo un momentito, que me da tiempo, y listo, ¿vale? Vamos a poner pantalla de interactuando para verlo por aquí, ahí está. Voy a darle, ¿vale? Dice, toma. Creo que si pilla todos los objetos, puede ser, ¿no? ¿Qué son los dos diferentes o iguales? Iguales, ¿no? Sí, son iguales. Vale, vamos a ponerlo aquí. Yo creo que ahí está bien, ¿no? A ver. Vale, pero esto tengo que abrirlo yo con el... Que me sale, tío. Yo no sé por qué me sale. El de... El navegador, este pestozo que tiene Windows. No sé eso ni para qué existe, tú. Ahora, a ver. Aquí zona está mejor y todo. Bien, pues vamos a activar lo que viene siendo el YouTube. Está aquí. Creo que era, ¿no? A ver. Ahí. Ahí estamos, Foro. Anda que no. Anda que no. Pues esto nos lo trae el amigo Foro, ¿vale? Que hablamos antes de que me he pillado el Silver en Steam a 1 euro y poco. Regalado, ¿vale? Regalado. Y él lo tiene, él lo tiene. Me ha dicho, toma, ahí lo vas a ver. Así que vamos a ponerlo. Y lo vemos, ¿vale? Mira aquí yo se mueve, tío. Hostia, mamón. Es que yo, tú tienes un montón de juegas. Esto cabrón, es decir, bebé, ahí está. El Floigan, Dios Virtual, tío. Toy Story, los Quake, el Rayman. El Sony Adventure 2, picha con el 1 ahí. Foro, tú tienes un montón de juegos, Tú tienes un montón de juegos, Foro, picha. Dios, mamón. ¿Puedes poner la intro en mi canal? ¿Está? Sí, hombre, claro que sí, Foro. Vídeos, ¿no? ¿Cuál sería? Foro Trailer Canal, ¿no? Vamos a verlo, ¿vale? He conducido. Vamos a verlo por aquí. He visto cosas que no creeríais. Ah, uff.
he viajado al espacio, al futuro y al pasado. He estado en guerras, he sido soldado, mago y refugiado. Y he visto morir y nacer. He conducido coches, pilotado aviones. Me he enfrentado a hordas de infectados. He saldado mi deuda. Y he amado y he perdido. Qué bueno, tío. He pertenecido a credos, corporaciones y hermandades. He vivido en las profundidades y he visto crear ciudades asombrosas. Juegazos también. He presenciado revoluciones, abordajes. ¡Oh! He viajado en el tiempo y he descubierto tesoros. Patata, patata. He sido hacker, ladrón, aprendiz, maestro y asesino. He saboreado la locura y he pagado por recordar y por olvidar. He vivido experiencias únicas, sentimientos y emociones que no se pueden explicar. He aprendido a no temerle a nada. Guau, qué juego, tío. Porque soy un jugador. ¿Y tú? ¿Qué eres? ¿Quién era el del doblaje, Foro? Qué bueno, ¿eh? Buenísimo, tío, buenísimo, buenísimo Foro, picho. Qué maravilla. ¿Quién era el de la voz del doblaje, tío? Uy, perdón. Tú eras, ¿no, Aro? Es que digo yo creo que eras tú el de la voz. Está brutal la voz, no parece ni la tuya, ¿eh? Está perfectísimo. Está perfectísimo, Foro. Que yo, pues lo dicho, escúchame, ¿con quién nos vamos? ¿Con quién nos vamos? No veas si me costó, hombre. Te quedado, pero te quedó niquelado, ¿eh? Te quedó de lujo. De lujo, tío. ¿Con quién nos vamos hoy? Dime un nombre y tiramos para allá la raid. Y hasta mañana. Vale, mañana viernes. Mañana viernes ya, tío. Tengo que ver misa. Mira, ahí ha puesto Debe Angie con 3S. Por primera vez un canal. Debe Angie, sí. Misa Landit. Oye, pues vamos a ir para allá, ya que Debe Angie se ha envalentonado, ¿no? Ve con Bungie. Vamos con el canal que nos ha recomendado, ¿vale? La amiga Debe Angie, por aquí, por los friquitonas. Y, oye, muchísimas gracias a todos y todas. Rosa, grande, también, guapetona. Muchísimas gracias a todos y todas, sí, por haber estado aquí. Escuchar a Foro. ¡Hasta pronto! Un besote, de verdad. Cuídense mucho, que ya estamos en el fin de semana y mañana nos volvemos a ver. Besotes para todos y todas. Vamos con la compañera.